tal, queridos amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a una nueva emisión de De Potrero, segundo programa del año 2020 y programa número 96 de este ciclo que hemos denominado De Potrero, donde sábado a sábado, fin de semana, informamos todo lo que sucede en esta categoría, la cual seguimos semana a semana, la primera D. Y este sábado vamos a estar hablando principalmente de muchos temas en particular. Vamos a arrancar por lo que fue el partido de la segunda fecha entre Liniers y Central Ballester el pasado día domingo, donde hubo un altercado. Ya obviamente nos extenderemos más acerca del tema. Vamos a tener la palabra del jefe de prensa de Liniers, Víctor Marinelli. Y además vamos a estar hablando de lo sucedido con los comunicados que han sacado ambos clubes y por supuesto toda la información acerca del tema. Además, vamos a hacer un repaso de lo que fue la fecha número 2 y meternos ya en la fecha número 3 que comenzó el día de ayer. Y también vamos a hablar de lo que será el duelo por Copa Argentina entre Sportivo Barracas y Gimnasia Esgrima de la Plata el próximo día martes a partir de las 21:10 en el Estadio de Quilmes. Todo esto en estas dos horas, de 13 a 15 acá, al aire de AM1600 Radio Armonía. Mi nombre es Fernando Galuso y esta tarde, acompañado del gran equipo de Potrero, vamos a estar hablando de todo lo referido a esta hermosa categoría. No estoy solo en este estudio, lo tengo enfrente mío al capitán Horacio Gustavo Fernández Bus. Bienvenido y buenas tardes. ¿Cómo está, Fercho? ¿Cómo están todos los amigos de Potrero? Lo escucho a usted muy tranquilo, como analizando todo lo que va diciendo. Me parece que se quedó con estos problemas que sucedieron el fin de semana pasado en cancha de Liniers. Sí. Creo que vamos a estar hablando bastante de esto, pero tomándolo con seriedad, tomándolo con lo que se merecen estas cuestiones, que queremos que de a poco, porque cuesta, ¿eh?, porque han pasado los años y no se van, vayan desapareciendo del fútbol. El fútbol es un deporte para que lo disfruten los que lo hacen, lo disfruten los que son hinchas, y todas esas cuestiones de alrededor, a veces que no se entienden, que el público no termina de entender por qué suceden. Vamos a tratar de estar hablando un poco de esto, pero con mucho respeto, con mucha seriedad, porque se habló mucho en la semana, se dijeron muchas cosas, hubo muchos puntos desencontrados, cosas que aparecieron, cosas que desaparecieron, gente que terminó lastimada. Entonces me parece que no se puede tomar así, hablarlo un minuto y pasarlo por arriba, que Liniers pasó algo, terminó un partido, sucedieron algunas cosas y queda en la palabra de cada uno, ¿no? Nosotros vamos a tratar de indagar, vamos a tratar de ir contando de distintas partes, de distintos lugares, qué fue lo que pasó el último fin de semana en cancha de Liniers, que la verdad que nos duele, nos gusta hablar de fútbol, pero tampoco nos podemos quedar callados, tenemos que contarlo también, informarle a la gente lo que sucedió. Por eso, capitán, estuvimos ahí moviéndonos en la semana para ir recopilando información, audios principalmente, también lo que decíamos, la nota al jefe de prensa de Liniers. Tratamos de comunicarnos con los presidentes de ambos clubes para dialogar con ellos acerca del tema. También con el árbitro, con Nicolás Cresta. No tuvimos mucha suerte, pero entendemos también la situación. Ya le vamos a ir contando en el transcurso de este primer bloque de Potrero, le vamos a ir contando de a poco lo que fue sucediendo, no solo en el momento del partido, sino en la semana, en lo que estos días que fue apagándose un poco el fuego de lo que pasó. Bueno, veremos, dentro de un ratito se lo contaremos. Por supuesto que sí, capitán, no se pueden perder este gran programa de Potrero con toda la información acerca de ello y lo que había contado anteriormente. Arrancamos la semana pasada y sí, tuvimos la vuelta del trébol de la buena suerte del Rama de Lulo. Exacto. Que está ahí en la producción, hoy me parece que solo, abandonado, como le están haciendo pagar nuevamente el derecho de piso, algo que ya era como una cuota terminada. ¿Es así, Rama? No se despidieron ni con un beso. Ah, mira, encima está compungido, está triste. Es muy sentimental el Rama de Lulo. Bueno, esa fragilidad que tiene de emociones las está demostrando. Se le cae una lágrima. Lo vemos. Llanto a flor de piel. Así que bueno, veremos qué pasa. Me imagino que con su cómplice, su compañero Gastón Jerke, que no sabemos dónde está. ¿Llegará tarde? Me parece que está de vacaciones. Se tomó el fin de semana. Y no fue el único. No se despidió, nada. No dijo nada. No hubo audio ni nada. O mandó a alguien para que lo reemplace,
Pensé que ustedes sabían algo. O sea, ¿está autorizado eso? No sé. Yo iba a decir, yo iba a decir que el que lo reemplazaba es el mismo que pregunta si está autorizado. Así que veo que no es el reemplazo. Veo que es una vuelta, ¿no? Exactamente, un regreso. Lo tenemos acá al lado mío. Lo tengo y le voy a dar la presentación al señor Patricio Angiulipato. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo te va, Tano, Uti? Muy contento. Mi querido productor. El uno, este es el uno, este es el verdadero. Claro, porque con el otro tiene diferencia. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? El placer de volver a estar acá compartiendo un rato de charla, de fútbol, de información, obviamente de la primera vez. ¿Cómo está full? Sí. Pato en Yuri está full, hace de todo. Próximamente lo veremos cantando en los carnavales. Hace de todo, yo creo que próximamente lo tenemos que hacer show. Tenemos que, a ver, ¿dónde lo podemos? Ahí en Ezeiza, haciendo los carnavales de Ezeiza, que lo tenés cerquita, por lo dos que viste que tenés que trabajar, lo tenés ahí cerquita. Y otros días en General Rodríguez. Claro. Tenés la tengo que estar repartiendo. Va variando, va cambiando. Polifunción se dice, sí, ¿no? Polifunción. ¿Sí? Eva, estoy haciendo esto, aquí con usted y acreditando a gente para bueno, el partido pasa de lunes, que usted como que trabajando mucho. Como jefe de prensa viene haciendo bien la cosa, sí, y cada vez más gente quiere ir a ver atrás. Sí, me parece que por los sanguchitos. como dijo Rama, quiere ir a ver, quiere ir a degustar. Claro, me parece que por la atención a la prensa nada más. Bueno, contento que en este segundo programa del año ya lo tenemos a Pato acá con nosotros. Y bueno, también para hablar un poco de esto que sucedió el fin de semana pasado, no solo en Cancha de Liniers, sino en la fecha que se disputó, aunque algunos partidos no se terminaron. Exactamente, hubo algunos que se suspendieron precisamente por lo que fueron las lluvias, que azotaron a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad también, obviamente, y no permitieron que alguno de los partidos se disputen. Pero vamos a estar hablando seguramente de eso más adelante. Ahora vamos a decir a la gente que está del otro lado que puede escucharnos a través de nuestras redes sociales y además de la radio, pueden hacerlo en nuestro Facebook, donde estamos saliendo en vivo en este momento, www.facebook.com/depotrero. En Twitter, @depotrero_ok, y en Instagram, @depotrero, todo en minúscula. También pueden escuchar los podcasts en nuestra cuenta de Spotify, donde estamos subiendo los informes de la fecha. Me gusta eso. Pronto van a estar subidos los programas. Estuve analizando un poquito en la semana y se me complicó, pero pronto van a estar subiendo la semana. Está haciendo prueba y error, pero para que la gente tenga todo lo que sucede en Depotrero en Spotify. Exactamente, capitán. Además, lo pueden igualmente ver en YouTube, porque lo hemos subido a nuestro canal de YouTube, youtube.com/c. Ya dije, inventó otra red social tenemos que meter otro canal, tenemos el canal de YouTube. Sí. ya inventaba uno, el Tano, bueno, exclusivo a nosotros era. Más o menos, sí. Pero bueno, nos pueden buscar ahí en YouTube y van a encontrarse con el programa de Depotrero. Como así también lo pueden encontrar en el canal de la radio, en el canal de YouTube de la radio, en AM1600. Allá arriba está la camarita. Salud, Tano. Exactamente, estamos saliendo allá arriba. Un abrazo gigante para quienes están desde el piso 2 de la radio está la camarita. Exactamente. Esa es la que llega Carlos a la mañana y, bueno, es la que conecta, la que más le cuesta porque tiene que subir la escalera, todo. No lo presenté de nuevo, capitán. Ahora sí, que no está acostumbrado. Es verdad. Pronto, antes de arrancar nuestro programa, creo que a las 12, ¿no, Carlos? Va a haber un programa nuevo desde marzo. Espero que los empiece a saludar. Lo voy a saludar. Porque no voy a cometer el mismo error que cometía con los invisibles. Claro, un saludo a los invisibles que no los vemos. Exacto. Cuando venimos a la radio. Claramente. Porque, bueno, terminó su etapa en armonía. Pero bueno, va a empezar desde marzo un programa nuevo. Espero que los saluden, no nos haga quedar mal, Fancho. Me voy a anotar nombres, el nombre del programa también para saludarlos, para no olvidar. Y salúdelo a Carlos también, porque usted ya en Lincoln es persona no grata. Ah, ya directamente usted. me decretaron, sí, persona no grata. La estrella de Lincoln es Carlos, si usted no lo saluda. Perdón, mis disculpas a la gente de Lincoln y la presentación a Carlos Valcalda, que nos acompaña desde la operación técnica, como siempre, cada sábado. Te voy a seguir saludando, Carlos, no te preocupes. Pero bueno, Capi, me quería meter un poco en lo que fue el hecho de este día domingo que pasó, lo que sucedió en Cancha de Liniers, en el Juan Antonio Arias, el pasado domingo, partido correspondiente a la segunda fecha del campeonato de la Primera D, dirigido por Nicolás Cresta, como decíamos, el árbitro, y traje una botellita, porque... A mí cuando me agarra de tos. No me va a tirar la botella, ¿no? No, quédese tranquilo que no voy a tirar la botella.
El otro día... No es para mí, para que si me agarra sed o se me seca la boca. No, si quiere después de la parte esta, se la presto, capitán. Ah, bueno. No hay problema. Bueno. Pero tranquilo que no se la voy a tirar. ¿Qué pasa con esa botellita de agua? No, en los videos que pude ver después de lo que fue el partido, sí. Vi que revolearon una botella. Un objeto contundente que puede lastimar estando llena, estando vacía. Pero que sea... Sí, una... dolería más llena que vacía. Sí, vacía totalmente. Depende de la ayuda del viento. Exacto. Pero bueno, al margen de eso, es un objeto contundente que puede lastimar, como decía, y que la hayan tirado en una cancha de fútbol, y más en un contexto de un partido, haya cargada de por medio o no haya cargada de por medio, eso se verá. Me parece que es totalmente innecesario. Creo que es uno de los objetos por los cuales se comenzó esta trifulca entre jugadores, parte del cuerpo técnico de Liniers también, y de Central Ballester. Me parece obviamente totalmente innecesario. Un mal momento que derivó en una pelea, en piñas, patadas, lo que llegaron a revolear. Y también en la suspensión del partido y en la suspensión de varios jugadores, no solo de Liniers, conjunto local, sino también de Central Ballester. Tampoco, que la gente no va a entender. Se juega un partido normal, sí, entre este conjunto de Liniers, que ya no sabe dónde poner la vara, cada vez más alta, viene haciendo las cosas muy bien a nivel futbolístico, y nos encontramos en esta segunda etapa del campeonato, este campeonato nuevo que se dividió en dos cortitos, este segundo campeonato, un Central Ballester que empezamos a ver qué pasaba con este equipo, si iba a ser ese irregular del campeonato pasado, o después de algunas salidas y algunas llegadas de otros jugadores, se acomodaba mejor. Era una buena prueba para Central Ballester, visitar la cancha de Liniers, visitar al campeón, visitar el equipo que estaba puntero y ver dónde estaba parado. Si hablamos de fútbol, Liniers seguía haciendo bien las cosas. Pero, ¿en qué momento termina pasando todo esto que no nos gusta? Esto termina pasando minutos antes de que termine el segundo tiempo, que termine el partido, mejor dicho. Pasó esto, como decía, lo de la botella, lo de la discusión, lo de las piñas. Sinceramente fue un momento bastante malo, más que nada, porque era un partido que hasta ahí no había tenido más problemas. Ganaba Liniers 1-0 con gol de Bruno Galeano, y hasta ahí no había habido el mayor problema. El partido se terminó suspendiendo. Después, obviamente, salieron los comunicados de ambos clubes. Y bueno, estuvo la palabra obviamente de los clubes por parte de los comunicados, que los tengo acá, si quieren los paso a leer. Yo hoy estoy del lado del público y voy al paso uno. Usted me va a contar un comunicado, sí. y yo sé que usted vio videos. ¿Qué es lo que pudo ver en los videos? Porque algunos estaban muy lejos y era más lo que se escuchaba, el famoso que lo que las imágenes podían mostrarle. ¿Usted qué vio, Fercho? Principalmente... Hubo varios, ¿no? Hubo varios videos. Sí. Principalmente, bueno, vi el video de la gente de Liniers en ascenso. El saludo para Víctor Marinelli, que vamos a tener en minutos nada más hablando después con nosotros. Después lo va a saludar directamente. Exacto. Donde se ve que un integrante del cuerpo técnico de Liniers arroja una botella. Esto es lo que usted comentaba antes. Exactamente. Alguien del cuerpo técnico de Troncoso. Claro, exactamente. Damián Troncoso, técnico de Liniers. Exacto. Revolea, como decía, una botella hacia el cuerpo técnico de Central Ballester. Ajá. Cuando se estaba finalizando el partido. Faltaban 9 minutos. 9 minutos. 9 minutos aproximadamente. Más gracias, el descuento. Exacto. Y bueno, en ese momento, no, sinceramente no sé a raíz de qué es que sale esta botella, o sea, que revolean esta botella. Claro. Pero a raíz de eso, obviamente está la discusión entre ambos cuerpos técnicos, luego se suman los jugadores que también, digamos por así decirlo, saltan o se acercan a los bancos de suplentes para ver qué era lo que pasaba, y bueno, finalmente sucede esto que se empiezan a pegar unos a los otros, y hay varios jugadores obviamente que quedaron involucrados en este hecho, tanto de Liniers como de Central Ballester. Bueno, lo escucho a usted atentamente, Fercho. Yo los videos que vi, repito, veo el tumulto, uh-huh. Veo, es como cuando jugamos en el barrio, que alguno se equivocó, dijo una palabra de más, o una patada de más, o prendió el fuego a alguien y se entran todos a agarrar las trompadas. Es una cuestión que a veces en el potrero
pasa, no es algo que no sea habitual, esta cuestión de tratar de que la D sea una categoría profesional, a pesar de que otros no lo vean, para nosotros es una categoría profesional. No esperamos que por alguna disputa o algo que se grite de un banco al otro, por lo que se habla, ¿no? Uh-huh. Se arme tanto lío. Tanto lío que no queda claro cómo arranca. Sí se ve el tumulto, las agresiones y distintos jugadores, principalmente de Liniers, con lastimaduras, con heridas. Es raro, ¿no? Que no haya, no se note bien cuál es la mechita que arrancó todo. Lo de la botella suena a respuesta, pero tampoco caerle a la gente de Central Ballester, porque no queda claro qué pasa. Exacto. Tengo entendido que la chispa arranca con uno de los integrantes del cuerpo técnico de Central Ballester, que insulta a uno de los jugadores de Liniers, que estaba haciendo un jueguito fuera del campo de juego. El famoso sentir, me están cargando, sí, me están gozando. Obviamente. Arranca con unos insultos, tengo entendido, y después, bueno, la devolución de Liniers, del cuerpo técnico de Liniers, que se ve obviamente el revoleo de botella y ahí se armó todo el tumulto. ¿Querés hacerme jueguito? Haceme todos los jueguitos que vos quieras. Sí. No entres en esa. Es que algunos lo toman como provocación. Obviamente. Otros lo toman como parte del juego. El tema es de tener la tranquilidad para medirse. Exactamente. Es como dije recién, ¿querés hacerme el jueguito? Haceme todos los jueguitos que vos quieras. ¿Querés pisármela dentro del campo de juego? Pisámela, no tengo ningún problema. Tampoco la reacción de cómo respondió Liniers. No. Revolear una botella. Porque vos, sabiendo que vas a revolear una botella ante un equipo como lo es Central Ballester, ¿sí?, que es durísimo, y que en su comisión directiva, lo quiero aclarar, porque conozco a la gente de Central Ballester, para todos los las personas que estuvieron hablando de más, la comisión directiva de Central Ballester tiene integradamente algunos hinchas, algunos barras que colaboran y trabajan en el club. ¿Sí? Y está bueno aclararlo para toda la gente de prensa, para algunos colegas de Liniers, partidarios que trabajan en la prensa ahí del club de Villegas, que metían bocado de más diciendo que eran hinchas, que eran barras, que no eran de la comisión directiva. Sí, si no conoces al club o si no conoces el ambiente, no hablé de más. Pero sí, en la comisión directiva de Central Ballester tiene hinchas donde trabajan, donde pintan, donde construyen. Así como hago yo, como jefe de prensa, que fui hincha y demás, sí, yo también colaboro en el club. Claro. ¿Entendés? Entonces, está bueno aclarar eso. Después de revolear la botella, ahí se armó todo el tumulto. Que está bueno aclarar también, porque leí informes de Mundo Ascenso, de este muchacho que cubre a Liniers, Pablo Limeres, diciendo que todo fue culpa de Ballester. Ah, pero de Liniers no hablas nada, no decís nada, que saltaron jugadores desde la platea, que revolearon la botella, que tiraron piedras, que había gente en silla de rueda por parte de Central Ballester, que la policía, tengo entendido, que abrió el portón, que rompió el candado para cubrir a esa gente y puedan correrse para otro lado. Un portón que es endeble, ¿no? Sí. Un portón que es endeble. Igual hoy en el fútbol argentino, cualquier cosa, para buscar un ingreso, no hay nada que sea un muro insostenible. Frenándote un segundo, sí, Pato, me parece que está bueno ir frenando y ir aclarando cosas. Sí, aclarando de a poquito. Parece que es muy bueno lo que dice Pato, porque tiene razón. Hay un detalle que es importantísimo. Repetirlo y repetirlo. Acá tiene culpa el que arranca y tiene culpa el que sigue. Totalmente. La culpa es de los dos. Yo creo que el que no tiene culpa de nada es el jugador que estaba haciendo jueguito. Después vos podés decirle que para vos estaba mal, que para vos te equivocaste. Todos somos futboleros, ¿eh? A mí tampoco me gustaría que me hagan eso en la cara y siempre se en el fútbol se arregla mayormente de la misma manera, una patadita y calmate. Pero me parece que empezar todo un incendio desde afuera y que encima se prendan los dos cuerpos técnicos,
me parece que no es lo ideal para los tiempos que corren, no solo en el fútbol, sino en nuestro país. No, es una irresponsabilidad. Me parece que, y encima en esos bancos de suplentes, y ya ni sumo lo que me está contando Pato, que después todos los que se fueron sumando, pero si arrancan los dos bancos de suplentes, no estamos hablando de nenes. No estamos hablando de chicos, no estamos hablando de un error de inocencia. Estamos hablando de gente grande. Exactamente. Eso es lo que le tiene que dar la manera de cómo manejarse. Acá no estamos juzgando a nadie, ¿eh? Acá no estamos juzgando a nadie. Solo estamos contando los hechos, lo que pasó. Exacto. Sí, no, como decía, es una, bueno, como decían ustedes, es una parte de irresponsabilidad por parte de los de ambos cuerpos técnicos por haberse metido y por haber gestado todo esto, que realmente, como decía, es innecesario, y fue una verdadera lástima que haya sucedido en un partido de la primera D, cuando no había motivos como para que suceda esto. Como decían recién, respaldo me parece la actitud del jugador, si quería hacer jueguito, está en su derecho. Me parece de más la reacción por parte de quienes reaccionaron y que generaron todo esto, lamentablemente. Iba un punto Pato, sí. Ya iba justo, lo voy a encaminar porque bien. Pato me parece que iba para el lado de todas las cosas que se hablaron. Esto que decíamos, sucedió algo en la cancha, no fue nada agradable. Se empezó a correr el rumor de los que no estuvimos presentes en el estadio de pasó algo en el partido de Liniers. Yo lo primero que vi fue un mensaje mismo de Pato preguntando qué había pasado. Y empiezan a haber mensajes de Facebook, mensajes de Twitter, insinuaciones y mucho de esto de señalar con el dedo. Mucho de esto de decir, vino de acá, como lo estabas comentando vos, Pato. Y me parece que en estas cuestiones le erramos también. Le erramos también. ¿Por qué no es solo agarrar y que los de un lado le echen la culpa al otro y los del otro le echen la culpa a estos? Está mal. La culpa es de los dos. Más vale. O sea, ahora que cada club se haga cargo de los actos. Exactamente. Y de las consecuencias que se provocaron. ¿Sí? Todo eso sumando también el operativo policial, que no entiendo por qué no se metió. Yo no porque vi. Porque hubo pocos policías en ese operativo. En los videos que vi, casi no vi policías. Sí. Y otro tema. Estaría bueno que el club Liniers, siendo la cabeza el presidente Marcelo Gómez, se fije el tema de organización, tanto de local como de visitante. Porque no puede ser que la gente de Liniers tenga que pasar por el mismo ingreso donde están los hinchas visitantes. O la comisión directiva del equipo visitante. Sí. Tienen que pasar por el mismo lugar, tienen que abrirle el mismo portón, que por eso se hizo todo ese tumulto. Hay un punto donde se unen todos. Donde salieron todos corriendo para el lado de donde estaban los hinchas de visitante, gente de comisión directiva, sí, familiares. La gente que no conoce la cancha de Ballester, que no conoce sí. La cancha de Liniers no entenderá, pero es como que todos tienen que o pasar o estar cerca de ese portón. Exactamente. Entonces, estaría bueno que eso también lo solucione para el próximo campeonato, para que no tenga problema. Porque ya para ha pasado. Mejorar, o sea, para sí, mejorar. Para mejorar más que nada. Porque yo, ahora cuando el Tano lea el comunicado que sacó Liniers, hay una parte que dice que nunca han sufrido incidentes en el estadio. Creo que dice algo así. En sus tantos años de vida no han sufrido incidentes en el estadio. Escúchame, hace un par de temporadas atrás se armó un tole-tole también con los jugadores de Atlas. No me vengas a mentir a decir que nunca pasó nada. Y están los videos, y aparte, están en las redes sociales. Y aparte, Pato, dale. Seamos y no entremos en el juego, ¿no? No interesa si es la primera vez. No, obviamente que si, no. Si esta fue la primera vez, no interesa, porque pasó. Entonces hay que buscar una solución, sea la primera o sea la vigésima vez que sucede esto. Si ellos dicen que no pasó nunca, bueno, mejor. La cuestión es que esta hay que solucionarla, acá hubo un tema. Pero partimos desde que sucedió todo lo que contamos, se vio en distintos videos y después empezaron a llegar los comunicados. Y de Potrero te va a contar cada comunicado que se fue presentando después de los hechos sucedidos en cancha de Liniers. Antes de leer el comunicado de Liniers... partido se suspende, local, un detalle, Pato y sí, Fercho. Sí. El partido se termina suspendiendo, no concluye. Exactamente. No sé, después del tumulto, de las peleas, no vuelve a arrancar. No.
detalle, Gus, para cerrar esto que decíamos de los hechos ahí en cancha de Liniers. Sí. Venimos de hace dos semanas, una semana en realidad, del árbitro del partido entre Liniers y Muniz, de parar el partido por 6 minutos porque el línea había recibido un hielazo en la cabeza. Así bueno, que también fue un hecho que sucedió hace dos semanas nada más allí en cancha de Liniers. Sí, y sí, está bueno que contemos todo porque ese es el trabajo que tenemos, es el trabajo que nos gusta, y contar todas las partes. Encima, este programa hoy va a parecer que le caemos en algún punto a Liniers, y no, porque también un poco más este equipo estuvo festejando porque nuestro productor festejó el campeonato de Liniers. Nosotros hacemos de potrero y tratamos de hablar de todos los equipos y contar todo lo que sucede. Repito, no estamos juzgando a nadie, le estamos contando a la gente, porque hubo muchos mensajes preguntándonos qué había pasado el fin de semana pasado. Entonces estamos tratando de contarle y detalladamente lo que sucedió, también sumando nuestras opiniones, ¿no? Por supuesto que sí. Y algo más que quería agregar, en lo deportivo obviamente no hay nada que discutirle a este Liniers, como tampoco a Central Ballester. Solamente hablamos y digamos entender lo que sucedió, nada más que eso. Es que el hacer jueguitos de más en un partido de fútbol, repito, somos todos futboleros, entendemos la calentura que puedes tener, lo entendemos, pero eso no puede ser un foco de incendio. Por supuesto que no. Vamos adelante entonces con los comunicados. Primeramente Liniers: repudiamos enérgicamente los hechos de violencia perpetrados en el cotejo disputado ayer en horas de la tarde, cuando la delegación visitante invadió el campo de juego y agredió de manera artera a jugadores y cuerpo técnico del club Liniers, causando serias lesiones en varios de ellos. Lamentamos que esta vez no nos ha tocado a nosotros ser víctima de estos reincidentes de la violencia en el fútbol, que muy lejos están del espíritu deportivo que pregona este juego. Todos saben y conocen esta gran familia que es el Club Liniers y que jamás en 89 años de historia nos ha tocado vivir una agresión semejante. Estamos enteramente a disposición de AFA para que se haga justicia y no se vuelva a repetir un hecho semejante para bien de nuestro fútbol. Comisión Directiva, Club Social y Deportivo Liniers. Bueno, acá de lo que estuvimos comentando nosotros como que cambiaría un poquito la historia. Como que acá directamente solo se le echa la culpa no solo al cuerpo técnico, a la gente de Central Ballester, sino a los que acompañaron, de los dirigentes, y esta cuestión en la que hablaba Pato de alguna manera. Parece que de alguna manera trataron de... Y este detalle de los que conocen la familia de Liniers. Acá nadie te está juzgando. Acá vos podés cometer un error. Hay que encontrar cuál fue el error para solucionarlo. Me parece que acá empiezan a tratar de echarle la culpa al otro. No sirve. Sí. No sirve. Si nosotros queremos que la AD sea más grande, más interesante, más importante, que tenga más fuerza, esto no sirve. Sí, dos detalles de lo que leía el Tano. Uno de lo que recién mencionaba, los primeros incidentes y demás. Ya hubo problemas con Atlas en ese mismo estadio. Y recordando ahora que se me viene a la memoria, también hubo problemas en el reducido con la Madrid, jugando en condición de visitante, que los hinchas de la Madrid creo que le ganaron bien el partido, y después hubo un tole-tole, revoleándole sillas a los jugadores de Liniers, al presidente y demás. Así que hay antecedentes, tanto de local como de visitante. Bueno, un detalle también para recordar. Y bueno, vamos entonces con el de Central Ballester. Esto lo que leíste recién, Fercho, es el comunicado oficial del Club Liniers. Exactamente, la comisión directiva del Club Liniers. Exacto. Esto salió... el día lunes. Rápido, el día lunes. El día después del compromiso del partido, exactamente. Exactamente. Y después salió el comunicado de Central Ballester. Exacto, unas horas más tarde salió el comunicado de Central Ballester. ¿Lo tenés, Fer? Lo tengo a mano. Muy bien. Así es. El día de ayer, todo Central Ballester se vio sujeto pasivo de una tarde nefasta de violencia, en la que cuando un integrante de nuestro cuerpo técnico pedía la expulsión de un jugador por estar burlándose de ellos, en consecuencia el director técnico del Club Liniers arrojó de forma exitosa una botella de agua con intención de generar daños y lesiones a uno de los directores técnicos de Central Ballester. El desarrollo del partido venía adornado de insultos xenófobos, racistas y demás adjetivos calificativos negativos y exabruptos hirientes por parte de los plateístas, platea que se encuentra inmediatamente y de forma directa arriba del banco de suplentes visitante, siendo el banco local el que se encuentra alejado del sector.
Lamentablemente, comenzó una pelea en la cual los integrantes de Central Ballester, superados en número y siendo testigos de que los agresores utilizaban piedras y objetos para aumentar su potencial ofensivo, se defendieron para no sufrir lesiones. Pelea que alimentaron todos los hinchas del Club Liniers, tanto plateístas como los ubicados en la Popular y jugadores del plantel del Club Liniers. Desde la platea, saltando al campo de juego, a agredir al conjunto visitante, insultar y arrojar elementos. Mientras dentro del campo de juego la policía no intervenía, la barra brava del Club Liniers se acercó al sector de dirigentes del club, agrediendo a nuestro presidente y a los miembros de nuestra comisión directiva, arrojando piedras y objetos, hiriendo al nieto de uno de nuestros directivos. Ante la ausencia del operativo policial en el sector destinado a los directivos de nuestro club, la persona a cargo del portón de ingreso al campo de juego, al haber menores, mujeres y dos personas en silla de ruedas siendo víctimas de la agresión mencionada, decidió abrirlo para brindar mayor resguardo. Sorprendidos ante la inacción del operativo policial e indiferencia sumada al ataque por parte de los directivos del Club Liniers hacia nosotros, sus colegas, los dirigentes del Club Social y Deportivo Central Ballester nos encontramos en la necesidad de comunicar esto oficialmente. Uf, fuertísimo. Sí. Completo. Fuertísimo, fuertísimo. Este, el comunicado de Central Ballester tiene otro tono. Sí. Tiene otro tono. Me parece que el comunicado de Liniers es como directamente, no voy a decir lavarse las manos, pero no está muy lejano a eso, sino decir que la culpa vino del otro lado y listo, y no fue a muchos detalles. El comunicado de Central Ballester me parece que tiene un tinte de ir punto por punto de todo lo que sucedió, hablando muy mal de sus colegas, hablo de la dirigencia de Liniers, y repitiendo constantemente algo que estaba hablando Pato cuando estábamos arrancando el programa, la cuestión del operativo policial, que lo ven como inexistente, y es un punto grave. Ahí está cuando Pato dice, y estas son las cosas que quiero tomar del programa, vamos a tomar estos puntos, ya que no se pusieron de acuerdo en vamos a ver cómo solucionamos esto. Bueno, vamos a tomar algunos puntos nosotros. Estaría bueno ver por qué el operativo policial no funcionó. Eran pocos, estaban en otro lado. Es un punto que podría haber solucionado en todo lo que transcurrió muchos problemas. Lo del portón es otro punto que se puede mejorar. Pero estar fijándose detalles como, mirá, antes no me pasó nada, esta vez la que me pasó, me parece que ahí estamos perdiendo. Pero empezar a encontrar de este problema, que es grave, de este problema, empezar a encontrar soluciones. Y un punto fuerte, lo remarca la gente de Central Ballester, es que no hubo policía, que no hubo gente, y que mucha gente tuvo resguardo gracias a que a alguien se le ocurrió abrir el portón. Estamos perdidos, ¿no? Sí, los que estamos no perdidos, que brindar la seguridad para que no suceda. Porque está bien que remarquen todos los detalles, que me digan, bueno, desde la tribuna gritaban cosas, pasan en todas las canchas. Después que digan que un jugador estaban pidiendo, sí, en el fútbol se pide todo. Pero después, ¿lo del botellazo? Lo del botellazo está de más. Ya, sí, totalmente. Y es una lástima porque veo que es lo que arrancó todo. Es que sí. Es lo que explotó. Es claro. El detonante que fue que explotó. Y es como recién decía, haceme todos los jueguitos que vos quieras. Pero, loco, me estás ganando un partido. Vos, en condición de local, con toda tu gente, ¿cómo vas a tirar un botellazo? Tiene que ser un poco más inteligente. Sí. Bueno, listo, ya está, tranquilo. Tranquiliza las cosas. Porque ahí está, otro punto. Exacto. Liniers tiene todo para perder en esto. Exacto. Tiene todo para perder. Este detalle hace que Liniers tenga todo para perder. Por eso se nota mucho la diferencia en el comunicado. Y hubo algo que me gusta resaltar del comunicado de Central Ballester. No se ponen del lado de víctima, sino cuentan también cada detalle de lo que sucedió. Exactamente, lo hacen detallado. O sea, ellos se hacen cargo. Sí, sí, de que sí. Se metió gente, sí, de Ballester. Sí, por eso, sea, fíjate la diferencia. Por eso que no se pone en lugar de víctima. Exactamente. Por eso también lo explican detalladamente. Correcto. Para que se entienda principalmente lo que pasó, por lo menos, y cómo lo vivieron del lado de ellos. Y está, para mí, perfecto en ese sentido. Expresado de la manera que lo expresaron. Sí, bueno. Seguimos repitiendo, para el que se engancha, para el que nos acompaña, no estamos siendo ni jueces ni nada, estamos contando lo que fue sucediendo. Obviamente, somos futboleros, somos de Potrero, vivimos la de, nos apasionamos y opinamos.
pero sin faltarle el respeto a nadie y sin juzgar a nadie. Pero esto es lo que sucedió. Fue paso a paso le fuimos contando lo que fue sucediendo. Exacto. Estos fueron comunicados oficiales de los dos clubes. Hubo un comunicado, porque yo supongo que si la policía no existió, no creo que del operativo policial haya salido un comunicado de algo. Yo no vi ninguno. Nah, no creo. No le sobraba policía para hacer el agarrar una computadora y escribir. Claramente. No creo. Bueno, eso ya está. Lo corremos a un costado. Sí. Qué lástima, ¿no? Es que me hubiera gustado leer algo. Es que hubiese sido, me parece, más que necesario para esclarecer lo que sucedió. Porque es muy grave que en un partido de fútbol, donde tanto tema con los operativos policiales, y que si vas con un aerosol y te lo sacan, y que si llevaste una bandera que mide un poquitito más, tantos problemas, cada vez que hay problemas, la policía no está. Totalmente. Cada vez que hay problemas, ¿en serio? La policía no está. Y después empieza todo el recorrido del otro. La convivencia de la dirigencia, la policía, los barra brava, todo eso. ¿Y cómo decís que no después? ¿Cómo decís que no pasa? Si cada vez que hay quilombo, la policía no está. No me quiero meter en otra categoría, pero lo sucedido en cancha de Chicago un día antes también, la semana pasada, fue otro hecho donde realmente a la policía no se la vio, donde tenía que estar. Sí. Y lamentablemente pasó lo que pasó. Bueno, vamos al arbitraje. Exacto. Ese el otro punto. ¿Qué pasó con el árbitro? Porque el árbitro es al que supuestamente la gente de Central Ballester, el cuerpo técnico, le pide, como cuentan ellos, la expulsión de este jugador de Liniers, que de alguna manera dicen que estaba cargando a sus colegas. Bien, tenemos el informe escrito por el árbitro, por Nicolás Cresta, una vez. Traté de hablar con él, muy respetuoso, la verdad me contestó, me aclaró que él no puede dar declaraciones, que ya había bajado este informe y que ya después de eso él no podía hacer más, que era una cuestión de que nos dedicáramos nosotros a contarle a la gente lo que había sucedido con este informe y que bueno, que él su trabajo lo había cumplido. La verdad que le agradezco mucho a Nicolás, que desde la mejor manera y de mejor lugar nos atendió y nos contestó. Perfecto, capitán, el abrazo grande para él. Y bueno, paso entonces a leer el comunicado dejado por Nicolás Cresta, como decía. A los 81 minutos de juego, el aguatero del equipo Central Ballester, señor Pablo Javier Ramón Farías, le gritó a viva voz al jugador número 10 del local, hablamos de Bruno Galeano, no te hagas el canchero, puteada de por medio. Acto seguido, el director técnico local, señor Damián Jonás Troncoso, respondió a dicha agresión arrojando una botella de agua hacia el área técnica del equipo visitante. Dicho esto, generó una reacción violenta en los miembros de dicho banco de suplentes, por lo cual el aguatero de Central Ballester, otro de los aguateros, Cristian Alberto Acosta, respondió con un golpe de puño hacia un jugador suplente que se encontraba en el banco de suplentes, impactándolo en el rostro. A continuación, el jugador sustituido número 11 del club Liniers, Mariano Filiosi, también respondió con un golpe de puño que también impactó en el rostro de otro aguatero de Central Ballester. Luego de las agresiones mencionadas, los jugadores número 7 y número 9 del club Central Ballester, señores Nahuel Jiménez y Axel Brizuela, arribaron a la zona de conflicto con violencia y agredieron con golpes de puño a jugadores y miembros del equipo del cuerpo técnico local, lo que generó una gresca generalizada en la cual participaron, además de los agresores mencionados anteriormente del equipo local, jugadores número 1, Daniel Acosta, Javier Sermesoni, Hugo Costas, Manuel Fariña, Lucas Cire y el entrenador asistente Jorge Troncoso, hermano de Damián Troncoso, y del equipo visitante los números 15, Thiago Gómez, 12, Héctor Gil, 15, Carlos Aramayo y 2, Iván Rojas. Durante el conflicto previamente asentado en dicho informe, miembros de la parcialidad visitante ingresaron al campo de juego para agredir a los jugadores del equipo local y también a los miembros del cuerpo técnico, no pudiendo detectar con precisión el número de los mismos. Tal ingreso se dio por un portón que fue vulnerado y roto por estos simpatizantes entre comillas. Dicha información fue brindada por el personal a cargo del operativo, comisario Reno Germán. También pudimos con el cuerpo arbitral observar dos simpatizantes del equipo local que se encontraban en la platea que ingresaron al campo de juego. Los mismos efectuaron su ingreso para involucrarse en la gresca generalizada.
de dicho conflicto duró 10 minutos y se disipó gracias a la colaboración y el ímpetu por separar del personal policial, del presidente del Club Liniers, Marcelo Gómez, y del director técnico visitante, señor Néstor Gabriel Farías, que en todo momento trabajaron para provocar una disolución óptima del desorden generalizado. Procedí a suspender el partido por el desorden generalizado provocado por los jugadores y miembros del cuerpo técnico y por la inferioridad numérica del equipo visitante. Dejo constancia que, habiéndose retirado el médico autorizado, no pudimos constatar si hubo lesiones en algún jugador o miembro del cuerpo técnico. Para la finalización del partido faltaban 9 minutos y mi consideración deberían adicionarse 4 minutos más. Muy bien, ese es el informe de Nicolás Cresta, que bueno, muestra la visión del árbitro, muestra la visión también de distintos detalles que le dijo el comisario a cargo. Sí, el comisario a cargo, Germán Reno. Porque hay un momento donde dice que también hay cuestiones que se las contaron o se las afirmó el comisario a cargo. Cuestión, persona que otros dicen que no existió. Sí. Bueno, el árbitro cuenta lo suyo. El panorama en algunas cosas es similar a todo lo que venimos contando. Pero no me termina de cerrar la historia. En el punto de por qué se incendió todo tanto. Y está bueno hablar con alguien que estuvo allá, que estuvo en la cancha. Y me parece que buscaste una persona con la que se puede, me parece que, resaltar cada detalle. A ver qué estuvo viviendo. Bueno, capitán, como vos lo decías, hablamos con Víctor Marinelli, a quien tenemos del otro lado, el jefe de prensa de Liniers, y bueno, queremos hablar con él principalmente de todo este tema. Víctor, bienvenido a De Potrero, y bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, contanos un poco cómo viviste este hecho del pasado día domingo. Bueno, el agradecido soy yo por brindar la posibilidad de comentar los hechos, de acuerdo a haberlos vivido en vivo, y tratar de echar luz a un tema que por momentos parece embarrarse un poco. Ahí el informe de Nicolás Cresta, que tuvo un buen arbitraje, pero me parece que no dice toda la verdad en el informe, porque hay una parte que se olvida. Bueno, el partido se desarrollaba normalmente, produce el gol Liniers, Ballester con una actuación interesante, y desde ya potenciándose, como todos los equipos que enfrentan a Liniers, que ha sido el ganador de la apertura, y generalmente, bueno, en la cancha de Liniers tratan de llevarse un punto. Ballester lo estaba consiguiendo, pero en el minuto 26, Bruno Galeano produce el tiro libre en el primer gol, y a partir de allí creció el nerviosismo al equipo visitante. No voy a desconocer también que el técnico de Ballester sufría de la platea de Liniers algunos improperios, que es un tema también a resolver por parte de Liniers, ¿no? Al menos eso puede pasar en la tribuna, pero no en la platea. En definitiva, el nerviosismo crece en Ballester, prueba tal es que, bueno, empieza una serie de infracciones, el jugador Iván Ruiz, prácticamente no llega a jugar un minuto, o sea, entra, produce una infracción descalificadora, se va expulsado, cosa que siguió calentando un poco los ánimos en el equipo visitante, que luego de un esfuerzo importante veía que se le iba el partido a las manos, hasta que, bueno, el jugador Bruno Galeano produce una jugada que tal vez fue un poco lo que exasperó a la gente visitante, una jugada donde quiso cancherear con la pelota. En definitiva, minuto 36, el aguatero, el señor Pablo Farías, lo agrega verbalmente a Bruno Galeano, allí cerca de los bancos de suplentes. Reacciona el técnico Liniers pidiendo explicaciones, y allí la primera botella es arrojada por Pablo Farías, le pegan el pecho a Troncoso, eso es lo que no aparece en el comunicado, pero están los videos que lo refirman, y después sí, devuelve la botella, tal vez cometiendo un error el técnico Liniers. O sea que el origen, en definitiva, tal vez lo que encendió fue la agresión del aguatero de Ballester, insultando, como bien informa el árbitro, al jugador Bruno Galeano. Creo que ahí empezó el pedido de explicación a Troncoso, eso no aparece allí en el informe, y la primera botella que le arroja este señor Farías
que pega del pecho de Troncoso. Troncoso tal vez comete el error de devolverla, ¿no? Víctor, sí. Víctor, te saluda Gustavo. Primero, bueno, agradecerte que converses con nosotros, porque la idea, esto como vos lo dijiste, que empiece a entenderse mejor la situación, que se sepa bien lo que sucedió, porque es como que desde cada lugar tratan de sacar agua a su molino. Claro, eso es lógico, cada uno defiende su postura, pero bueno. Pero están las imágenes, están los informes, en parte correcto del árbitro, olvidándose ese detalle que te comentaba, y hay hechos insolayables. La gente de Ballester, directivos, todos ingresan a través de un listado que no creo previamente, o sea que la gente que está ahí está perfectamente identificada, está en la tribuna lateral, rompe en definitiva el portón, está el candado destruido, ahí están las imágenes también. No es que la policía lo abrió para que pase, no. La policía tiene llave, lo podría haber abierto sin romperlo. Víctor, ¿te puedo hacer dos consultas? ¿Sí? Me parece muy claro lo que comentás y no, nos sirve mucho para ir desasnando algunas cosas. Si está muy claro de la parte de alguien como vos, que estuviste en la cancha, estuviste viendo todo lo que sucedía, que el primer botellazo viene del lado de Central Ballester. Lo del jugador hasta... Y la botella también, miren, primero de parte de... Sí, dale, continúa. ¿Por qué desde todos los otros lugares nunca se habla de que la botella sale de Central Ballester, sino desde todos los lugares sale como que salió desde el banco de suplente de Liniers? Sí, hay imágenes, Liniers la va a aportar en la semana, un poco también están, bueno, hay declaraciones de ya de testigo, ¿no? No, buenísimo. Pero me entendés lo que te consulto, ¿no? Además, sí, seguro. Sí, si nos quedamos con que la agresión la produce el técnico Liniers, estamos viendo, me parece equivocadamente el tema, ¿no? Además que están ganando el partido, que necesitan tener la ley de área. O sea, bueno, la agresión para nosotros creo que también, y la APA lo va a determinar, el Tribunal de Disciplina, parte de Ballester. Ese tema es muy importante en las sanciones que puede producir, porque el mismo reglamento de APA lo prevé, ¿no? ¿De quién parte la agresión? Sí. Desde ya, cuando vos te agreden, te vas a defender, es algo natural. O sea, eso es un poco lo que hizo el cuerpo técnico lineal y se abalanza. Toda la gente de Ballester, pues, vas a ver las imágenes, vas a haberlas visto, y ahí sí, bueno, ahí se inicia la batalla campal, que en un momento pareció calmarse, hasta se pensó en reanudar el partido, pero bueno, luego se produce el ingreso de la gente de Ballester, los allegados, directivos, rompe el portón, ingresa a la calle, pide de agredir a la gente, la policía evita también por su lado que los hinchas de Liniers se acerquen al lugar, hacen un poco un cordón, impide el paso a la tribuna de Liniers, está enfrente. Y en definitiva, bueno, ya el árbitro allí toma la decisión de suspender el partido y bueno, luego hace el informe correspondiente, ¿no? Víctor, a la hora de tu charla y escucharte todo lo que vas comentando, que es muy interesante. Hubo un punto que dijiste que por ahí se cometía un error de que surgieran varios insultos o temas con el técnico de Central Ballester desde la platea. Está bueno que remarcaste ese punto. Sabemos que hay plateas muy difíciles, pero bueno, acá en la D prácticamente estás mano a mano con las personas, Sí, creo que ese fue también un... No, igual un iba a tomar eso para ir a un punto en particular. Me parece que estuvo bueno que comentaras eso, vos sos parte de Liniers. ¿Y qué otro punto crees que falló la organización del partido? Bueno, el tema policial, Liniers contrató 50 policías, sí. Se casi 70 mil pesos más o menos. Parte de la gendarmería, prácticamente sí, no actuó como debía porque... no estaban en el lugar de los hechos, ¿no? También las imágenes lo demuestran. O sea que ahí falta experiencia, me parece, la gente que manejó el operativo, ¿no? Miguel, prácticamente es uno de los que menos policía requiere, porque, bueno, hay antecedentes. Allí Liniers, en el cuadro autoridades, en alguna en 1986,
o sea, prácticamente casi 35 años, digo, los incidentes que hubo fue una vez, año 2006, de la Sartigue, la época que iban los visitantes, que rompió un alambrado, y bueno, el partido se suspendió al terminar el tiempo, después iba ganando el Nielsen así, terminó así el encuentro, y la Sartigue tuvo que pagar los gastos de la rotura que ocasionó, eso era cuando iba el público visitante. Victor. Y bueno, con Atlas, hace unos años, al final del partido, ya había terminado, un entredicho entre algunos hinchas de River que fueron informados y denunciados y se le hizo el derecho de admisión, no, nunca más volvieron, eran tres hinchas, o barras, como se llaman, el derecho de admisión se les aplicó y nunca más volvieron al estadio. Prácticamente tendría líneas, no tiene barra brava, ustedes si habrán ido a la cancha habrán podido comprobarlo. Por eso voy al tema de que habitualmente el operativo policial para alinearse es tal vez el mínimo, casi el mínimo, 50 policías, tal vez otros clubes requieran más uniformados, ¿no? Víctor, te iba a consultar acerca de los comunicados, porque recién, bueno, leímos, sí, además del árbitro de Nicolás Cresta, leímos los dos informes, y obviamente se nota la diferencia, por lo menos lo que quiso expresar la gente de Central Ballester en cuanto a lo que fue detalladamente lo que sucedió, y por el lado de Liniers, quizás no lo hizo detalladamente, pero sí, digamos, se mostró mal o afligido por lo que sucedió. No sé qué visión tendrás vos por el lado del comunicado de prensa de Liniers, a la hora de quizás no haber detallado lo que sucedió, tal como lo contás vos con nosotros. Sí, bueno, yo justo estaba de viaje y no fui partícipe de ese comunicado. Sí, tal vez es un poco global, no precisa detalles, pero por el lado de Ballester me parece que falta la verdad en muchos aspectos, ¿no? O sea, lo interpreta de otra manera los hechos. Y hay cosas que, digamos, están palmariamente comprobada, ¿no? Es más, hasta hay imágenes del presidente Ballester tratando de romper el portón divisorio, ¿no? O sea, el candado del portón, o sea, hay situaciones que son muy claras que, bueno, seguramente Liniers la va a aportar ahora, tiene 5 días para efectuar el descargo, lo mismo que Ballester, y hay hechos que son muy fuertes en el sentido de que marcan que la agresión provino de la gente visitante, lamentablemente, porque acá en la D no hay muchos hechos así de violencia y sabemos que Ballester está haciendo un gran esfuerzo a nivel institucional, próximo a inaugurar el estadio, conocemos a, bueno, Gabriel Farías, una persona excelente que estuvo en Liniers, que felizmente también el árbitro da un buen antecedente de su comportamiento, tratando de separar, pero lamentablemente, bueno, tal vez Aguatero, que fue un poco el que parece encendió la mecha, que luego no aparecen en imágenes agrediendo a nadie, pero con su actitud, con insultar al jugador del Liniers y luego arrojarle la botella al técnico del Liniers, creo que se dio la mecha de lo que después fue un desbande total, ¿no? Víctor, bueno, ahora para ir cerrando la nota, sí, obviamente muy agradecido. ¿Hablaste con la dirigencia de Liniers? ¿Van a hacer el descargo en los próximos días? ¿O, claro, o como aparenta, se cerraría esto con lo que sucedió y nada más? Bueno, está el informe y los jugadores informados. Liniers, 6 jugadores tiene informados y va a estar 7. Fue imposible y va a ser imposible que continúe el partido porque quedarían 7-6 en la cancha, con menos de 7 jugadores no puede seguir un partido, eso también, el informe, tal vez el resultado final sea no continúe nomás, no continúe los minutos que faltan, pero bueno, yo calculo que Liniers va a sufrir alguna sanción en su estadio y alguna multa, aparte de que estos jugadores seguramente también van a tener su sanción, se van a perder seguramente con la Copa Argentina, o sea, creo que para ligarse en definitiva al margen de los 3 puntos, que en este momento importa poco, el saldo final va a ser negativo en cierta medida. Calculo que va a ser la cancha no suspendida, no clausurada, sino suspendida por algunas fechas, porque al juez y público, habrá que ver luego el fallo. Pero no, en definitiva, reitero, en 35 años hay una
una marca que es la de Liniers, que prácticamente es un club que, ya te digo, salvo lo de la Sartegui, producido por los visitantes, y lo de Atlas, sí, producido por la gente de Liniers, luego de terminar el partido, nunca ha tenido problemas, incidentes, y bueno, en definitiva, tenemos que todos esos antecedentes, junto a los que aporta el club el descargo, sirva para que la sanción sea tenga la menor pena posible, ¿no? Bueno, Víctor, antes que te despida, Fercho, agradecerte por compartir todo esto con nosotros, esta charla que la verdad que nos sacó varios interrogantes, también nos crea otros, pero principalmente ojalá que de esta situación se pueda aprender, que las dos partes aprendan de sus errores y no se vuelva a cometer, porque como lo dijiste vos, de alguna manera la familia de la D o los equipos es como que se conocen todos. Hoy el técnico de un equipo puede ser mañana el tuyo, y lo mismo los jugadores. Entonces, agradecerte por esta charla y principalmente que se solucionen las cosas. Bueno, un agradecimiento también de mi parte por haber participado y tratando de llevar luz a estos hechos que, bueno, esperemos que lo antes posible se resuelvan por parte del Tribunal de Disciplina. Bueno, Víctor, muchísimas gracias nuevamente por la entrevista y, bueno, seguramente nos estaremos viendo próximamente en una cancha. Bueno, cómo no, gracias a ustedes. Bueno, allí pasaba la palabra de Víctor Marinelli, jefe de prensa de Liniers. La verdad, una charla bastante interesante, más que nada porque aportó también desde su lado lo que sucedió, lo que pudo haber sucedido con lo que inició todo esto, no solo con lo de Bruno Galeano haciendo jueguitos, sino también con lo del Aguatero de Central Ballester, que según nos dice, todavía no han aparecido los videos, pero seguramente aparecerán en la semana, de haber arrojado una botella, que finalmente eso también fue parte del inicio de esta gresca. Principalmente creo que le sumo un dato, sí. Le sumo un dato, que es el que recién le decía a él, que es el que me crea otro interrogante, porque como se lo dije, de todos lados parte la botella de un lado, del lado de los que nos contaba Víctor viene del otro, dice que hay imágenes, me parece que es lo mejor, sí, para aclarecer esto. Sería, sí, estaría bueno que esas imágenes aparezcan. Creo que serían. Está bien un detalle, Pato. Si estas imágenes las están guardando para hacer un descargo, sí, obvio, está sí, bien, ¿eh? Está perfecto. Me parece que está bien. Pero que se vean, claro, que salgan a la luz, que no se termine haciendo todo sin que esas imágenes aparezcan, porque si no, te quedan al parecer que no estaban las imágenes, que no pasó eso. Pero bueno, me parece que de todo lo que estuvimos viendo, Víctor fue el que sumó más detalles de todo. Porque compartió lo de la policía, que es un punto que no fue de lo mejor. Habló de esto que decía Pato, ojo Liniers, que te pasó esto antes. Lo comentó, no se lo guardó, estuvo muy bien. Cuando vos le preguntaste sobre el informe que dio Liniers, también dijo que es verdad, que había sido más detallado lo de Central Ballester. Y hay que también pensar que Víctor trabaja para Liniers y también defiende muy bien su postura. Pero fue muy inteligente y me parece que bastante sincero a la hora de transmitir todo, sí, lo que vivió. Estuvo muy, muy interesante. Y un detalle más, y los dejo a ustedes dos para cerrar el bloque. Repetimos, quisimos hablar con el presidente de Liniers y no quiso hablar. Quisimos hablar con el presidente de Central Ballester, tampoco quiso hablar. Quisimos hablar con el árbitro dijo por qué, por un tema reglamentario, por una cuestión de que ya él había hecho su informe y se terminaba su trabajo ahí. No quiso hablar. Tuvimos la posibilidad de presentar todos los informes que salieron a la luz, dimos nuestras opiniones y el jefe de prensa de Liniers también contó lo sucedido. Cualquier persona que quiera sumar un dato mientras sea del lado del respeto tiene su lugar en Depotrero. Claro que sí, capitán. Pato, ¿querías hablar? No, que la verdad que interesante lo que dijo Víctor, porque fue sincero. Como vos recién mencionabas, Gusti, además de trabajar, sí, se sacó la camiseta y fue de acá para allá. Un punto a de favor. Acá para allá, sí, un punto totalmente no a favor. No como otras personas que cubren Liniers, que tienen la camiseta muy puesta, sí. Después, si quieren agarrar la página del Mundo Ascenso, lean el informe de ese partido, sí, que solamente dice que Ballester provocó todo y que Liniers no hizo absolutamente nada. Para armar un informe, para armar una crónica, hay que sacarse la camiseta, sí. Entonces, llamo profesionales. A mí me insultaron por Twitter porque me dijeron que yo no estuve en el partido. No estuve en el partido, pero con solo ver los videos de muchas acciones alcanza y sobra.
¿sí? Quizás hay algunos detalles, como recién dijo Víctor, que el presidente de Ballester rompiendo el candado, bueno, me gustaría ver, porque como vos dijiste, te deja incertidumbres, te abre un signo de pregunta de, bueno, habría que ver ese material o se lo están guardando, bueno, hay que verlo, ya que están diciendo que hay ese material, habría que verlo. Y para cerrar, para dejarle al Tano, me solidarizo con Javi Silva, ¿sí? Le mando un fuerte abrazo a él, Entrenados por Dios, sí. Porque, y lo felicito porque él hizo un extraordinario laburo. Él como profesional, ¿sí? Ni siendo hincha de Ballester, neutro. Ni siendo hincha de sí. Liniers, neutro, haciendo su trabajo como corresponde, relató todo lo que se vio en ese compromiso y debido a eso, tengo entendido, no sé si será verdad o qué, tengo entendido que el técnico de Liniers, Damián Trancoso, está enojado con Javier y le dijo a los jugadores que no le den más nota a ellos. La verdad a mí me parece ridículo. Así sí. Que le mando un fuerte abrazo a Javi, tiene mi apoyo. Él es un periodista, él está haciendo su trabajo, no se casa con nadie, no se tiene que censurar por nadie. Así que bueno, le mando un fuerte abrazo para que sabe que lo que necesite, yo lo banco. Sí, un saludo a Javi Silva, a la gente Entrenados por Dios. Obviamente, si en un momento de calentura Damián Trancoso dijo esto o lo habló con Alejandro, espero que lo revean, porque me parece que no significa nada. Me parece que hizo su trabajo, como lo dice Pato, como lo hicimos nosotros hoy. Ojalá que no se enoje, sí, Trancoso, no se enoje nadie, que ¿no? Que no tenga consecuencias malas como... Me parece que no es una cuestión de informar. Exacto. Y si Ale dijo todo lo que vio, me parece que es claro. Está haciendo su trabajo, Javier. Así como él hace su trabajo de técnico, ¿sí? Cuando Javier le pide una nota, él acepta. Cuando quizás necesitan hablar, nosotros estamos a disposición de ellos, ¿sí? Porque esto es un trabajo de ida y vuelta, o sea. Sí. Pero la verdad que enojarse y decirle a todo el plantel que no le den nota, la verdad me parece ridículo. Sí, aparte de todo lo que venimos hablando durante este bloque, es sumarle un problema más a un problema que tiene que encontrar una solución. Tengo entendido que también después del día de la publicación del informe del árbitro, tengo entendido que después se descargó en sus redes sociales, el informe de él está, porque le han sacado captura de pantalla en otras redes, de otras páginas de ascenso, y después se ve que se arrepintió o alguien le dijo que lo borre, lo ha borrado, pero ya quedó destacado, o sea, esas cosas tampoco van. Sí, bueno, sí, bueno, ya después como cada uno maneja sus redes, yo sí, ahí eso ya, también es más... ya no me meto, pero después lo del laburo, privarle el laburo a los chicos de Entrenados por Dios, me parece que es una tontería. Ojalá que se le pase el enojo a Trancoso y puedan hablar y solucionar el tema. Comparto. Esperemos que todo se solucione, no solo lo referido al partido, sino también lo que suceda con nuestros colegas Javi y Lili de Entrenados por Dios. Y se nos terminó el primer bloque, pero en el segundo bloque queremos escuchar a los jugadores. Tenemos algunos audios de los jugadores que terminaron con algunas lesiones para darle un cierre a esto, que me parece que lo tratamos desde el mayor respeto y repetimos, sin juzgar a nadie, con una sola camiseta puesta, que es la de Potrero. Exactamente, capitán. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más de Potrero. Inicio espacio publicitario. Topo cuesta vita que si dimentica di te. ¿Te gusta la música italiana? Todos los domingos, Pasión Italiana, de 9 a 11 horas. Con toda la información, comentarios, un viaje imaginario a la bella Italia. Domingos, de 9 a 11 horas, Pasión Italiana. Dopo il sogno delle Hawaii. Césped Argentino. Venta de césped. Nuevo y usado al mejor precio. 10 años de trayectoria y garantía internacional. Nos avalan. Contamos con permanente stock. Entrega inmediata y envíos a todo el país. Tomamos tu césped usado en parte de pago. Pedí tu presupuesto al instante. 11-541-03-168 y 11-695-92-568. Página web www.céspedargentino.com. Instagram @céspedargentino. Césped Argentino. Durabilidad y éxito para tus proyectos. Estilo Español. Un programa con estilo.
música, historia, geografía, cultura y actualidad de España. Estilo Español. Conducen Beba Viqueira y Juanjo Linares. Dirección y coordinación general, Elsa Sánchez. Te esperamos todos los domingos de 11 a 13 horas por AM1600 Radio Armonía. Matafuegos Extinct Fire, Sociedad Anónima. Somos expertos en seguridad industrial. Más de 20 años brindando productos de excelente calidad. Empresas de primer nivel ya nos eligieron. ¿Vos qué esperás? Ventas, recargas y mantenimiento de matafuegos. Accesorios contra incendios. Cartelería industrial y mucho más. Calle 39, 2327, ex Oliveira César, Villa Maipú, San Martín. Pedidos y presupuestos al 4754-2910. Extin-fire@hotmail.com. Matafuegos Extinct Fire, Sociedad Anónima, expertos en seguridad industrial. Si me esperaras a mí, qué feliz sería mi vida. ¿Quién les habla? Osvaldo Rivas, que los quiere invitar a escuchar Entre nosotros, tango, con Osvaldo Rivas. Los viernes de 12 a 14 horas. Y los domingos vamos a estar de 13 a 15 horas. AM1600, la radio tanguera por excelencia. Los espero, ¿eh? Si me esperaras a mí, qué feliz sería mi vida. Y qué fin. Espacio publicitario. Es la hora 14:07. La temperatura 21 grados 5 décimas. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600 Armonía. La humedad 42%. Comienza una nueva hora y en Armonía te seguimos acompañando. Bloque de Potrero, seguimos aquí en AM1600 Armonía después de lo que fue el primer bloque donde hablamos de todo lo que sucedió el pasado día domingo en el partido entre Liniers y Central Ballester, donde hablamos con Víctor Marinelli, el jefe de prensa de Liniers. La verdad, una charla más que interesante. La verdad que vamos a estar publicándola seguramente, o publicando las declaraciones de él en las redes sociales. Nos contaba Rama, nuestro productor, que hubo un problemita en Facebook y el audio de nuestro entrevistado no se escuchaba cuando hablaba él. Bueno, Rama cuando pudo lo solucionó con la ayuda de Carlitos. Vamos seguramente a escribir una nota, vamos a publicar una nota para que todos los que nos estén siguiendo de las distintas maneras puedan tener bien claro lo que dijo Víctor, contándonos cada detalle, eso que queríamos en el informe de Liniers que no teníamos. Bueno, Víctor nos aclaró cada detalle de lo sucedido en el partido ante Central Ballester, que me parece que es interesante que lo puedan leer también, y bueno, seguramente va a ser una nota que vamos a estar publicando en De Potrero. Y otra cosa, qué serio que estaba Carlitos cuando estábamos con todo esto de Liniers, estaba prestando atención. Estaba muy metido. Estaba muy metido, prestando atención, porque a Carlos no le gustan estas cosas, no le gustan los problemas en el fútbol, le gusta disfrutar de la pelota ahí. Es goleador, él fue un goleador, así que bueno, disfruta de esto. ¿Y al goleador que tenemos acá en la mesa? Que le quiero contar algo más. ¿Qué me quiere contar, capitán? ¿Qué pasa? Mira, le cuento que está
Pato está escuchando de Potrero, es un genio. Es tan fanático que además de estar acá en el programa lo quiero escuchar. Sí, no para, ves que no para, que te digo que no para. Es lo que genera. Bueno, ya en carnavales. Qué lindo se puso de Potrero. Qué lindo se puso de Potrero. Contarle que no me puse la cinta de capitán. La cinta de capitán. ¿Qué pasa? ¿Lo sabes por qué? Porque cuando empezamos a hablar. Está la cinta. Sí, me puse a hablar. Estaba tan enloquecido de todo esto, de lo que queríamos, que no supe cuál ponerme, porque traje mi cinta, sí, la de siempre. Ahí. Y yo, ¿se acuerda que estrené esta cinta negra la semana pasada? Sí, me acuerdo. Esta cinta se va a ir para Ensenada. ¿La vestirá entonces algún jugador entonces, de defensa? Yo le cuento eso, que la volví a guardar en su empaque. ¿Le gusta eso, Pato, no? En su empaque. Exacto. ¿Le gustó? ¿Le también? Y que no digo el nombre porque todavía no lo presentaron. Pero, la verdad. La guardé nuevamente porque se va a ir la cinta de Potrero para Ensenada. ¿Caerá en el brazo de algún defensor de Cambaceres o irá parada al brazo de nuestro compañero no sé, Juan Manuel Vera? El informe la semana. Veremos, vamos a ver qué sucede con esa cinta de capitán. El informe de AFA. Otro informe más, basta de problema. Juega al fútbol, diviértanse, por favor. Exactamente, que viva el fútbol. Lo presento al señor Wally Ruiz Díaz, que está nuevamente con nosotros. Wally, bienvenido. Hola chicos, la verdad que feliz, se pasó rápido esta semana. Volvimos al programa, segundo programa, la verdad que... Como dije, pasó volando, feliz de volver, aunque estoy medio congestionado, pero igualmente bancando la D y bancando de Potrero. Vamos, bien, está de buzo, Wally. Ahí sí. Se pone la cinta él también. Sí, sí, ahí se dijo que decapaba en el aire porque estaba medio resfriado, así que lo vamos a cuidar al capitán de la reserva, que ahí se está poniendo la cinta de capitán. Sí, pues venimos un puntero en la reserva. Por supuesto que sí. Te vale todos los partidos, Wally. Sí. Claro que sí. Tenemos algunos saluditos que nos quedaron del primer bloque. Vamos a ir repasándolos. Pablo Raimundo, compañero, ex compañero de Potrero, cuando hacía las coberturas de Ituzaingó. El hombre del león. El hombre del león, Pablito. Saludo grande para Pablo Raimundo. Alejandro Caraballo, parte obviamente de Sangre Canalla TV, el ideólogo de Sangre Canalla TV, que este día lunes va a cumplir su transmisión número 100. De haber estado atento a todo lo que estábamos hablando. Por supuesto que sí. Un abrazo grande para él, que la verdad que siempre sigue... por todos lados la campaña de Central Ballester hace un muy buen trabajo. Nuestro compañero Nicolás Espinillo, que también está siguiendo la transmisión. Un abrazo a Nico. Saludo grande para Nico. Gastón Jerque, desde Mina Clavero. ¡Ah, ¡Oh, mirá! Apareció. Tenía que estar acá, bancándolo. ¿Qué le podemos pedir? Avísenle que le va a llegar el telegrama de despido. Sí, ¿qué le podemos pedir de Mina Clavero? Unos alfajores. Alfajores artesanales. Alfajores artesanales. ¿Alfajores, Carlos? ¿Qué dice Carlos? ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y casi 16 docenas va a tener que traer. ¿Docenas? Una docena para cada uno. Bueno, muy bien. Listo. Le va a salir caro. Perdió Jerque. Me parece que le va a salir caro. Es preferible quedarse en su casa. Sí. Pero ha pasado parte enfermo y zafaba. Zafaba. Mejor. Un abrazo grande para él. Dice muy buena la remera del capitán. Y... Ahora después le voy a estar diciendo algo a mi remera. Eso quiero saber, capitán. Un ratito quiero saber. Y saludo para Rodolfo Ernesto Larcher, que está esperando información de Deportivo Paraguayo y está prendido también a la transmisión. Bueno, sí, bien paraguayo, ¿eh? Sí. Atento. Como arrancó el campeonato el equipo de Fabián Cabello. Pero no me dicen a mí que lo dije cuando terminó el año pasado desde Potrero. Lo dijo, capitán. Cuando hablamos acá con Cabello. Estas cosas se estaban armando. Era de a poco. Lo bancaron. Sí. Lo bancaron. Y los jugadores lo entendieron. Y es un rearmado general. Sí. Entonces lleva su tiempo. No es que ya lo tenés todo. Es verdad, programado. Es un rearmado general. Y totalmente. Ya vas a conseguir los resultados positivos. Es trabajando de a poco. Aparte, hay que jugar mucho con la imagen de un equipo que perdió ese lugar de equipo importante en la categoría. Perdió ese lugar. No lo tenía hace mucho tiempo y me parece que cuando buscaron un técnico como Cabello, me parece que intentaban esto. Intentaban esto, que Paraguayo vuelva a ser un protagonista dentro de la categoría D. Hablábamos con nuestro compañero Franco Abatino muchas veces esto de Deportivo Paraguayo, cuando él hacía la cobertura del Guaraní y nombraba esto de los técnicos que pasaron en tan poco tiempo. Y hoy ver a un Deportivo Paraguayo con una idea como la que tiene Fabián Cabello, que la mantiene y que puede llegar a ser un proyecto a largo plazo, es lindo poder seguirlo al Guaraní. No, aparte interesante cuando Sergio Pepe en sus informes cuenta cómo es la actualidad de Paraguayo, se ve otro presente.
Totalmente, capitán. Siguen llegando saluditos. Bueno. Le cuento. Finito López Jr. manda saludos desde allá. Oh, amigo de Concordia. Exactamente, desde Concordia. Gastón Jerque, que sigue mandando saludos. Sí, bueno, no pierda tiempo y vaya a comprar alfajores. Sí, claro. Porque son 4 días, rápido esto. Ah, pero está escuchando el programa. Dice, de saludos de Mina Clavero, escuchando el mejor programa del ADE. ¿Cómo es? Se fue justo con todo este lío del Liniers, ¿no? Iba a decir eso. Se dio la bomba de humo. Sí. Se lava las manos y se va. ¿Qué dice? Sigue, dice, llevo el ascenso de Liniers, que en General Rodríguez no se consigue. Sí. Mirá, no me hagas hablar, que sabés que lleva... Mirá, no me hagas hablar. Mirá. Yo lo que digo que esos sanguchitos que Pato da en la, ahí en la prensa, cosas, Jerke me parece que no va a poder probar nunca. A Rodríguez no va a poder nunca. Y tenga cuidado, se llega a probar hacia el otro día se siente mal, así que saludo también para Eduardo Viakovic, arquero de Lugano, que también está Edu, haciendo un grande arquerazo. Te manda saludos, grande Edu. Abrazo grande, amigo. Bueno, saludos a todos los que nos están haciendo el aguante. A Javi Lili, que están prendidos, también, a Javi Lili, que bueno, estábamos hablando en el bloque pasado, sí. Está todo el equipo con ellos y esperemos que se entienda que lo de ellos, lo nuestro, es trabajo. Es trabajo y lo único que hacemos es tratar de llevar la información para los también los que son apasionados como nosotros de esta hermosa categoría que es la de. Por supuesto que sí, capitán. Solo a mi viejita que está esperando sí, siempre información de Yupanqui, a ver después si Rama me cuenta algo de Yupanqui, que el otro día me parece que se quedó ahí mal. Pero bueno, vamos a ver, un saludo muy grande a mi viejita. Saludo también a mi mamá que hoy está cumpliendo años, así que le mando un saludo. Muy bien, un saludo grande. Tendríamos que visitarla, hace unas tortas fritas, pero las tortas fritas. Dentro de poco ya se viene el frío, capitán, así que las tortas fritas ya. Listo, dentro de poco. Vamos a ir a visitar, vamos a ir para Drogué, a visitar a la familia de Wally. Le mando un saludo a Ibar, a su papá. Así que un abrazo grande. Claro que sí, capitán. Vamos a cerrar finalmente lo que sucedió en el partido entre Liniers y Central Ballester con un audio. Hablamos del jugador David Vidal, jugador de Liniers, que nos dejó un audio contándonos un poco cómo vivió ese momento y lo tenemos a continuación. Hola Gastón, buenas noches. Contarte un poco lo sucedido, lo que pasó el día domingo fue algo trágico. Nosotros estábamos bueno adentro, vimos que los bancos estaban peleando, vimos empujones, nos metimos un poco cuando lo empujaron al papá de Damián, nos metimos a separar. Había uno de los jugadores de ellos que estaba muy sacado, era el número 5, si mal no recuerdo. Y ese fue el que pegó la vuelta alrededor de todos nosotros para ir a agredir a un jugador nuestro. En el cual él corriendo entre todos los envillones cae. Cuando cae yo lo quiero ir a levantar. Y de atrás siento que me pegan en la oreja. Yo la verdad no sé si fue un jugador, no sé quién fue. Solamente que cuando lo estaba por levantar lo suelto y miro para atrás y había barra de Ballester, yo no sé si fue un barra, yo no sé si fue un jugador. Fue un poco lo que me pasó, me pegaron en la oreja, fueron dos puntos por el lado de afuera y un punto por el lado de adentro. La verdad que bueno, es una lástima porque para todo, tanto para ellos, para nosotros, fue un suceso que la verdad nunca me lo esperé venir, ¿no? Porque siempre sabemos que Liniers es un club familiar, un club donde yo llevo a mi familia, llevo a mis hijos, va mi papá, a mi mamá a verme. Y la verdad que eso duele y molesta, sabiendo que en el fútbol pasamos todas estas cosas. Pero bueno, contento y agradecido a Dios porque fue simplemente un rajuño, pero triste también por los compañeros que sufrieron agresiones, ¿no? Allí pasaba la palabra de David Vidal, jugador de Liniers, donde bueno, hablaba un poco de cómo vivió el momento, del momento lamentable que se vivió el pasado día domingo allí en cancha de Liniers. Y bueno, cerrando lo que fue la fecha número 2, vamos a repasar brevemente los resultados de esta jornada. Y quiero estar atento a eso, quiero estar atento a la fecha pasada.
algunos partidos. Dije, ¿qué pasó? No hubo resultado. Así que cuénteme qué sucedió. Le cuento. La fecha arrancó con la victoria de Atlas por 4-1 ante Defensores de Cambaceres. Esto contento, fue el pasado contento. Gran victoria, gran victoria. Sí, un partido que hicimos la previa con nuestros dos compañeros. La verdad que muy interesante. Muy contento el Lobo estaba porque había pegado todos los titulares. Sí, dijo que le ganó un poco la pulseada a Pato. ¿Ganó? Después pregunté. Sí, en eso me parece que le ganó la pulseada a Pato, pero bueno, el partido se lo llevó Atlas. Claro, se comieron cuatro. Lo que me pregunté, ojo que el Lobo es bravo. Abrazo, ¿no? Amigo, nada. Dijo que no se encontraron. No sé, estaban los dos en la cancha y los de adentro de encima. Yo estuve en el campo de juego. Sí, los dos en el campo de juego y no se encontraron. Terrible. ¿Qué estaban jugando? Atajado. Bueno, finalmente, como decía, fue la victoria de Atlas. Abrió la cuenta Leonel García de Cambaceres, un tiro libre. Lindo gol de tiro libre. Muy excelente. Exactamente. Sebastián Ibáñez igualó, Enzo Alarcón, Nicolás Pérez y Aaron Fernández. Los últimos tres goles por el lado de Atlas, que como decíamos, ganó 4-1 ante Defensores de Cambaceres. Liniers, como decíamos, ganó 1-0 ante Central Ballester, partido que se suspendió, del que ya estuvimos hablando. Sí, por lo que decía el jefe de prensa de Liniers, seguramente el partido se cerrará de esta manera por la cantidad de jugadores expulsados y esperando a ver cuántas fechas le dan a cada uno, qué pasa con el estadio, todo. Hay que esperar. Exactamente. Sportivo Barracas cayó como local 1-0 ante Lugano. El gol de Matías... Miento, acá me estoy equivocando porque esto no fue así. Caía 1-0 Sportivo Barracas ante Lugano. Había convertido el gol Matías Basualdo. Y el partido se suspendió a los 18 minutos del segundo tiempo. Obviamente, como decía, a raíz de las lluvias. Muy bien, ya le estaba dando el triunfo a Lugano. Sí, todavía no. Ya, la gente de Sportivo Barracas... Pablo Biesman estaba saltando de alegría. Fercho hacía de AFA. Es porque usted es amigo de Chiquitapia. No. Entonces, usted ya decide cuando los partidos se terminan. Yo veo que después se lo da vuelta a Sportivo Barracas y ahí, bueno, no sé cómo cambia la cosa. La gente, mejor no digo nada. Lo que pasa es que tiene la de abajo la de Sportivo Barracas también. ¿También? ¿Tantas camisetas? Sí. Estoy pensando demasiado en el partido del martes, por eso. El museo de la camiseta. Sí, claro. Pronto, nuevamente. El multicamiseta. El museo de camisetas de ascenso. Me falta una de Atlas. En Casera. Uy, ya me tiró el mangazo. Seguimos con el resultado. Centro Español igualó 1-1 con Yupanqui. Gonzalo Viedma abría la cuenta para Centro Español. Nicolás de Benedetti, minuto 45 del segundo tiempo. Igualó, puso 1-1 el partido entre Centro Español y Yupanqui. Muniz cayó como local 2-0 ante Deportivo Paraguayo, partido que se estaba jugando el día lunes, también fue suspendido, se pasó para el día martes. Deportivo Paraguayo, como decíamos, ganó por 2-0, goles de Luis Hurchesen y Gonzalo Rojas para el Guaraní, para el equipo de Fabián Cabello, que se llevó los 3 puntos. Juventud Unida cayó por 2-1 ante Puerto Nuevo, otro de los encuentros que se iba a jugar el lunes y se terminó jugando el día miércoles. El gol de Damián Lescano para abrir la cuenta para el Lobo Rojo, y Puerto Nuevo lo dio vuelta con goles de Nicolás Rodríguez y Enzo Moreno. Partido entre Claypole y Argentino de Rosario, se jugaban solamente 2 minutos y el árbitro decidió suspenderlo, por lo cual se mantiene el 0-0 hasta que se reanude el encuentro. Esas son las cosas, digo, ¿para qué lo arrancaron? 2 minutos, sí. ¿Para qué lo arrancaron? Si no te diste 2 minutos antes, no te diste cuenta que no se podía jugar. Bueno, un saludo al árbitro. Exactamente. Sí, la verdad que sí. ¿Detalle el nombre del árbitro? No lo tengo anotado. No, está bien, no lo busqué, está bien. Fueron a mojarse los jugadores y se volvieron a entrar. Un saludo de mi parte. Saludo de mi parte. Detalle. Y detalle también esto del partido de Sportivo Barracas y Lugano, que finalmente no se continuó porque Sportivo Barracas tenía que jugar el día de ayer, el día viernes, el partido correspondiente a la tercera fecha ante Argentino de Rosario en Rosario. Por lo cual veremos cuándo se reanudará. Está bien, y este era el arranque de esta nueva fecha, esta presentación de Sportivo Barracas, pero la vamos a dejar para más adelante. Exactamente, capitán, porque tenemos una sorpresita para el final. Vamos a hablar con un jugador de Sportivo Barracas. Ya lo digo, con Alejandro Martínez. Con Alejandro Martínez, jugador de Sportivo Barracas, ex jugador de Atlas. Ha tenido varios partidos en la Copa Argentina, así que con eso algo tiene que ver. Pero vamos a meternos entonces ahora sí en lo que será esta fecha número 3 del torneo. Pero antes, gracias capitán, vamos a repasar y agradecer a las publicidades, a quienes confían en nosotros sábado a sábado, a la gente de Soluciones de Ingeniería, empresa dedicada a la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de climatización con 8 años en el mercado. Contamos con un equipo de técnicos debidamente matriculados para brindar un servicio de calidad y con garantía. El agradecimiento para la gente de Soluciones de Ingeniería. Lo están por contratar a Pato también. Sí, lo vimos con el aire. Está sin trabajos, Pato. Entonces, lo están por contratar.
Sí, de verdad. Un sanguchito y torta frita. ¿Cómo nos gusta comer en la mesa de Potrero? Sí, mediodía y hambre. A mí no se me nota. Le agradecemos a la gente de Vestido de Equipo. Allí lo vemos al capitán con la cinta de Potrero. Saludo grande y el agradecimiento por confiar en nosotros sábado a sábado. Está la cinta de Vestido de Equipo que se va a ir a Ensenada. Exacto. No voy a contar más. Solo pronto van a ver alguna fotito o algo más. No quiero contar. Me interesa. Entonces, ¿quién será el portador de esa cinta de capitán? Un gran saludo a la gente de Vestido de Equipo que siempre nos acompaña. No solo con las cintas, a veces con remeras. Siempre está con alguna gorra. Siempre está acompañándonos acá en De Potrero. Por supuesto que sí. El abrazo grande para ellos. Como así también para nuestros amigos de Meglio Sport. Acá tenemos las remeras con los apodos, con los nombres. Sí, sí, le cuento algo, la remera vieja. Bueno, le gustó esto, ¿no? Me gustó. La bomba, un saludo a Cristian y a Lucas de Emilio. Sí, indumentaria. Estamos armando la nueva remera de Potrero. Vamos a ver. La estoy diseñando, así que próximamente vamos a ir mostrando de a poco el desarrollo de la nueva camiseta de Potrero. Perfecto, capitán. Ya hubo un pedido de varios que no sea negra, porque hace mucho calor cuando la usan en la cancha, así que bueno. Yo creo un verde no caería mal, Ah, bueno, ahora tengo que cambiar todo lo que ya hice. Qué grande el pibe. Bueno, hacete bola de la reserva. Déjemelo gestionar tranquila, capitán. Sí. No, pero bueno, muchas gracias a la gente de Meglio, que bueno, está muy contenta de vestir hoy en la actualidad de la DEA, que el equipo de Claypole. Exactamente, capitán. Y ahora que hablamos de remeras, ¿me va a contar el porqué? Bueno, quiero mandar saludos a Agustín de Valerbrand, que bueno, está empezando a acompañarme y a vestirme los sábados para De Potrero, así que un saludo grande a la gente de Valerbrand y a Agustín, que bueno, está manejando acá la ropa de Valerbrand en zona oeste, zona norte, así que un abrazo gigante. Buenísimo, capitán. Me parece que vamos a tener prontamente otra publicidad más en el Sí, esa, ¿no? Que nos cuente Rama, porque hoy me dio los mates, pero no me quiso dar el termo, no vi la yerba, no vi nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, le pregunto, ¿el mate es argentino o uruguayo? Argentino. Bueno, igual no me importa, porque en realidad lo que les quiero decir es que... le quiero mandar un saludo grande a Daniel, de Cacique Artesanías, que prometió... enviarnos para De Potrero un set completo con el logo. Y bueno, en la semana vamos a ver si vamos adelantando algo, pero bueno, Daniel, la verdad, hace trabajos hermosos, Cacique Artesanías, lo pueden encontrar por Instagram, y estamos contentos de que bueno, se une acá a la familia de Potrero. Bueno, buenísimo. Un saludo a Daniel de Cacique Artesanías, lo pueden buscar en Instagram, y se viene el equipo de mate de Potrero, así que bueno, ya lo saben, lo vamos a estar mostrando en las próximas semanas. Qué lindo, capitán, qué lindo poder tener. Qué lindo si usted no toma mate, usted le agarra hipo. Acá no tomo mate. Usted le agarra hipo, toma mate y le agarra hipo. Es verdad, tiene razón. Tome agua entonces. Pero bueno, ahora sí, repasado entonces las publicidades, el agradecimiento para todos ellos. Fin de espacio publicitario. Es muy bueno. Vino Pato. ¿Cómo se nota que ayer durmió? Sabe que sí. Y está emocionado por volver. Sabe que sí. Salí de trabajar a la 1 del mediodía y me dormí la vida. ¿Viste? Porque estaba pasado. ¿Vio cuando está pasado de rosca? Sí. De tantas actividades. Bueno, sí. Así. Bueno. Así que igual, bueno, hoy tempranito. Y después de acá se va con el tema de los aire acondicionados. Exactamente. Así que ya. Sobre todo por las turbinas de avión, ¿no, Pato? Que sí. Eso te enloquece. Sí, te enloquece. Mucho ruido ahí en la pista. Bien. Muy bien. Bueno. Buen detalle entonces para cerrar esto, el espacio publicitario, como bien dijo. Y ahora sí nos metemos en lo correspondiente a la tercera fecha de esta primera D. Vamos a hablar principalmente de lo que será el duelo del día de mañana entre Lugano y Liniers. Liniers, veremos cómo se presenta para este partido. Me parece que la formación la tiene el capitán, ¿no? Obviamente, don Jerque, que se guardó para el tema de los líos, pero... Antes, capitán. ¿Qué? Antes, búsquela tranquilo. Ya lo tengo. Porque Lugano va a ser el local. Ah, bueno. Y tenemos información de Lugano. Bueno, y usted me pidió la formación. Es verdad, yo se la pedí. Bueno, Fercho, ¿me da la formación de Lugano? No se la voy a dar yo. Se la va a dar nuestro compañero Franco Abatino. Muy bien. Nos dejó un audio contándonos lo siguiente. El conjunto naranja disputó un amistoso el día miércoles ante los Andes en Lomas de Zamora. Fue empate entre el naranja y el Mil Rayitas en uno. Aún
no hay fecha confirmada para disputar los 28 minutos restantes ante Sportivo Barracas. Esta decisión puede tardar varios días, ya que el arrebalero tiene que disputar Copa Argentina. Para finalizar, el próximo encuentro de Lugano será el domingo desde las 17 horas ante el puntero, Liniers, en Tapiales, por la tercera fecha del clausura. El árbitro será Marcos Recalde, informó Franco Abatino. Allí pasaba la palabra de Franco Abatino contándonos un poquito de la actualidad de Lugano de cara al partido de mañana. Y tenemos un audio más del lado del naranja, porque Luciano Páez también nos dejó un audio contándonos lo siguiente. Capitán querido, para los muchachos de Potrero, el Lugano dos cambios. Acuña por Gonzalo Paz y Guido Buenaventura por Basualdo lesionado. Y allí pasaba la palabra de Luciano Páez. Pronto tendremos más audios de él contándonos novedades de demás equipos. Pero ahora sí, nos vamos a meter entonces con el equipo que presentaría Liniers para enfrentar a Lugano el día de mañana. Bueno, ya escuchamos a Franco Abatino, a Lucho Páez, Lucho Ascenso, que son dos compañeros de Potrero, hablando de el Naranjita. Bueno, yo te cuento que Gastón Ger, que desde Mina Clavero me mandó el equipo para este domingo. El equipo de Liniers estará con Marcos Fernández. Escuchen los nombres porque acá es un como diríamos, un cambio rotundo de todo lo que estábamos acostumbrados a escuchar cada vez que venía la formación de Liniers. Todo lo que sucedió la semana pasada llevó a este desenlace de muchos cambios en el equipo de Troncoso. Repito, Marcos Fernández en el arco, Rodrigo Di Mota, Lucas Miguens, Federico Postarchi, el capitán, Bruno Espitale, Tomás Duben, Bruno Galeano, Marcelo Araujo, Ian Lynch, Ciro Campuzano y Maximiliano Orellana serán los 11 de Liniers para enfrentar como visitante a Lugano. Bien, entonces pasaban los 11 de la topadora. Veremos cómo se le dará este encuentro ante Lugano el día de mañana, como decíamos, a las 17 horas. Y nos metemos rápidamente en otro de los duelos de este día domingo. ¿Cuántos van a estar? ¿Cuántos sí. van a estar esperando que el equipo de Pablo Viedma consiga este triunfo de local? Aprovechando, ¿no?, esta situación de Liniers con varios cambios. Veremos cómo plantea Pablo Viedma este partido. Un técnico muy inteligente, un técnico que a mí me gusta mucho cómo trabaja. Veremos cómo sale Lugano para enfrentar al campeón. Vamos a ver qué sucederá mañana entonces en el José María Moraños a partir de las 17 horas. Y nos metemos entonces en lo que va a suceder en Campana entre Puerto Nuevo y Centro Español. Tenemos del lado de Puerto Nuevo un audio también de Luciano Páez que nos contaba las novedades del equipo de Campana. En Puerto Nuevo de Martín Correa en la primera D para los muchachos de Potrero, Cuenos por Colombo, único cambio en el conjunto campanense. Pasaba entonces la palabra de Luciano Páez contándonos el único cambio que va a tener el equipo de Martín Correa. Y nos vamos para el lado de Centro Español, del gallego, porque tenemos un audio de nuestro compañero Luciano Schiffer, que ya nos va a contar primero de dónde manda el audio y después las novedades del Centro Español. Muy buenas tardes, queridos amigos de Potrero. Les habla Luciano Schiffer, el corresponsal de Centro Español para este programa. Les estoy hablando desde Villa Gesell, desde la costa argentina, donde aproveché el fin de semana largo de carnaval para compartir unos días con unos amigos y también de paso festejar mi cumpleaños, que es mañana, el 23 de febrero. Antes de ir a la información del fútbol, quería felicitar a todo el equipo de Potrero por la vuelta a la radio, por estar informando como todos los sábados y durante toda la semana a los fanáticos de la Primera D. En ese sentido, también les quería comentar que la semana pasada pegué un faltazo al primer programa porque estuve cubriendo la South American Rally Race, una carrera muy importante que se está realizando por primera vez en la Argentina. La verdad fue un sueño hecho realidad poder estar allí. Pero bueno, yendo al fútbol, que es lo que más importa, Centro Español necesita levantar cabeza. Después de dos fechas, el gallego suma una unidad en este torneo clausura de la Primera D, y buscará su primera victoria este domingo luego del empate ante Yupanqui y la derrota ante Atlas en el debut. El duelo será ante un Puerto Nuevo que viene de lograr una importante victoria
ante Juventud Unida, con la que pudo recuperarse de la derrota sufrida ante Deportivo Paraguayo en la primera fecha. Pero volviendo a la actualidad del Centro Español, el conjunto dirigido por Matías Modolo y Sergio Orsini buscará nuevamente ser protagonista del campeonato. Es por eso que el gallego tuvo tres refuerzos, que según nos dijo Orsini, irán ganando protagonismo con el correr de las fechas. Se trata de Luciano Orso, proveniente de Atlas, Diego Juárez y Alexis Wilson, ambos de paso en Cáceres FC. Parece que siempre nos cuesta un poco el arranque del campeonato, pero ya encontraremos los resultados, sintetizó el Tano Orsini en diálogo con De Potrero. Veremos entonces si este domingo el gallego podrá comenzar a sumar de a tres para nuevamente ponerse el traje de candidato. Informó para De Potrero desde Villa Gesell, Luciano Schiffer. Y allí pasaba la palabra de nuestro compañero Lucho Schiffer desde allí de Villa Gesell. Bueno, los de Liniers en Mina Clavero. ¿Qué más que la pasa, los de Centro Español en Villa Gesell. Estoy trabajando todo el día, yo no puedo ir a Gesell. ¿Te parece? Yo soy neutro, me quedo acá en Caseros. Está bien, está perfecto. Aguante Caseros. Seguimos rápidamente entonces. Seguimos. Vamos a seguir con lo que será. Pelota, Tano, toma. Vamos, Patito, seguimos. Entonces. Nos vamos a lo que será el partido del día lunes a las 17 horas Central Ballester. Recibirá Muniz. Ballester, ya hablamos más o menos de, bueno, más o menos no, hablamos de lo que sucedió y sabemos que va a pasar por la misma situación de Liniers a la hora de tener que cambiar jugadores por los diferentes jugadores suspendidos. Y por el lado de Muniz volverían al once titular Maximiliano Saura, Bazán y Tomás Penayo. Esto sería, todavía no está confirmado, serían los jugadores que regresarían al once titular del profe Alberto Insaurralde. Nos vamos a lo que sucederá entre Atlas y Claypole, porque la tenemos. Uf, a Pato allí de acá. Está el partido que se juega acá. Y a Wally Ruiz Díaz del otro lado. Pato, te paso la pelota. Bueno, Atlas que... Y al de la reserva le pasó, claro, la chiquitita. Bien, como vos decías, Tano, lunes 17 horas, con arbitraje ya confirmado a Néstor Barrios, se va a disputar la fecha número 3 entre Atlas y Claypole. El equipo de General Rodríguez viene de dos triunfos consecutivos, viene arrancando el campeonato con el pie derecho. Para dicho compromiso tendrá una variante obligatoria, será la ausencia de Nicolás Pérez, que ha llegado a la quinta amarilla, así que se perderá un partido que es clave, una pieza clave, es una pieza fundamental en el 11 de Néstor Retamar. Así que bueno, la duda saldrá el día mañana domingo, porque hoy el plantel hizo fútbol, sumó minutos futbolísticos, mañana estarán haciendo pelota parada y luego dando los 18 convocados para el día lunes. ¿Le cae alguna fichita a Pato de quién puede reemplazar a Nico Pérez? Puede ser Aaron Fernández o Gustavo Canepa. Entre esos dos sería el reemplazo de Nico Pérez. El resto del equipo todavía no está confirmado, ¿sí? Porque Mauricio Ruiz anda con una pequeña molestia, que estuvo jugando de tres en el último tiempo, porque Brian Boli venía de un desgarro, que ya está recuperado, así que probablemente vuelva a la titularidad el lujanero, ¿sí? Que vive allí en la localidad de Luján. Así que puede ser que vuelva también al once inicial. Pero bueno, como dijimos, el equipo está sin confirmar. Mañana, después del entrenamiento, dará los 18 convocados el técnico Ernesto Retamar. Muy bien. Perfecto. Igual y ya notó lo de Atlas. Ya notó todos los detalles. Ahora va a contar cómo está Claypole. Bueno, Claypole, los números hablan por sí solos. Desde el 2013 que Claypole no le puede ganar a Atlas. Lo hizo por última vez en de local por 3-2. Y un dato, hace 10 años que no le gana de visitante. Mañana se cumple esos 10 años. No le pega a nadie. Gran dato, Mañana, 10 años. Buen dato. Goleada 5-2 de Claypole Atlas. Fue la última victoria de Claypole como visitante. Luego fueron derrotas, empates y bueno, desde el 2013 que a Claypole le viene costando jugar. Cuando usted tira estos datos, Wally, después sí, siempre, se termina armando partidazos. Exactamente. Sí, siempre hay partidazos. Eso iba a decir. Yo creo que juega acá más lo psicológico que lo deportivo, porque Claypole no empezó bien el campeonato, empezó con una derrota y no pudo concluir la fecha 2 porque jugaron 2 minutos y por la lluvia no pudo. Yo creo que esta es la oportunidad para que Claypole pueda dar un buen partido, una buena muestra de lo que se le viene al campeonato. Yo creo que si llega a ganar ese partido sería un batacazo y ya sería un empujón psicológico para todo lo que se viene. Pero bueno, yo desde lo estadístico, yo veo más que Atlas tiene más posibilidades, está puntero, viene con buenos resultados, viene de golear 4-1 a Cambaceres, que había empezado bien en la primera fecha, y yo creo que Atlas podría también hacer un partido muy complicado a Claypole, viene de ganarle 1-0, bueno, estoy hablando del torneo pasado, que le ganó 1-0 de visitante a Claypole, y bueno, yo creo que este partido sería más peleado, sobre todo porque a Claypole también le cuesta ganarle visitante a Atlas,
Y bueno, veremos cómo se hace el partido. Bueno, el aire corre a favor del local, según las estadísticas de Wally, pero me parece que tiene una pieza fundamental que no va a poder usar Retamar como es Nico Pérez, así que viene un partidazo General Rodríguez mañana. Muy, muy interesante el partido para tener en cuenta del día lunes. Y nos vamos para lo que sucederá también el día lunes entre Deportivo Paraguayo y Juventud Unida. El Guaraní que recibe al Lobo Rojo. Y para hablar de Deportivo Paraguayo, tenemos la palabra a nuestro compañero Sergio Pepe, que nos dejó un audio contándonos lo siguiente. Fecha 2 del torneo clausura 2020. Muñiz, como local en Lugano, recibe al Deportivo Paraguayo. Victoria del Guaraní, 0-2. Con goles de Luis Hutchinson a los 5 minutos y Gonzalo Rojas a los 42 minutos, ambos en la etapa inicial, ambos de penal, con sendas manos inapelables en el área que sancionó con buen tino el árbitro Gonzalo Pereira. Sí, Gonzalo Pereira, el mismo que el lunes, con gran criterio y a nada más que 5 minutos del inicio. O sea, 5 minutos solamente faltaban para el pitazo inicial. Determinó ante la terrible tormenta, el terrible aguacero que a mí en lo particular me dejó varado en la mismísima estación de Tapiales, suspender el partido y postergarlo de lunes para miércoles. Otros partidos, como ya hemos padecido, se jugaron en dos tiempos, se jugaron un poquito. Creo que quien tuvo los pantalones bien puestos y asumió con criterio su rol de árbitro y responsable fue Gonzalo Pereira, suspendiendo de cajón el partido sin medias tintas. Bueno, les comentaba yo del encuentro, con un triunfo que lo encontraba al Guaraní en un primer tiempo muy favorable. En la segunda etapa, Muñiz, más necesitado aún que el Deportivo Paraguayo, no pudo revertir la tendencia. Y el visitante hizo lo suyo, hizo lo propio para sostener y conseguir un triunfo que fue justo. Lo más destacable, con este triunfo, el conjunto dirigido por Fabián Cabello llega a una racha de 7 partidos invicto e iguala una secuencia que tuvo por protagonista tanto a Claypole y Liniers, conformando un trío, un triunvirato, que detentan la mejor secuencia de la temporada 2019-2020. En el caso de que Paraguayo consiga mantener este invicto una fecha más, quedará para las estadísticas en solitario como aquel que consiguió 8 jornadas invicto. Pero bueno, el tiempo dirá. Por otra parte, este triunfo del Deportivo Paraguayo lo coloca prematuramente como líder del campeonato en un consorcio ahí conformado con Liniers y Atlas. Pero el récord más destacado que deja la jornada en lo que hace a Guaraníes y el Rayo Rojo es el récord que estira Gabriel Ratalín en la valla guaraní, llevando a 449 minutos sin recibir goles. Así que nuestro saludo y felicitación para el cancerbero guaraní. El lunes se juega la tercera fecha para el Deportivo Paraguayo, que recibirá en Liniers a Juventud Unida. Decimos Liniers por ahora porque increíblemente esa cancha, aún con los incidentes acaecidos en el último partido entre Liniers y Ballester, todavía se encuentra disponible. Soy Sergio Pepe, esto fue lo acontecido entre Muñiz y Paraguayo para Depotrero. Muchas gracias. Allí pasaba la palabra de Sergio Pepe, completísimo el audio con la información de Deportivo Paraguayo. Wally tiró los 10 años de Claypole que no le gana de visitante a Atlas, pero acá lo del cancerbero guaraní, me encanta cuando dijo eso. Cancerbero guaraní, 400 minutos sin que hicieran goles. Tremendo el arquero, lo de Ratalín, el arquero de Deportivo Paraguayo, no, la estadística. Un saludo grande. ¿Cómo está la estadística en Deportivo? ¿No? Muy bueno, sí. La verdad es muy interesante. Yo le cuento también. Hace 2 horas que no como nada. Ah, bueno. Para después del programa, capitán. 2 horas. Y más o menos estamos iguales. Sí, bueno. Sí, bueno, pues yo conté mi estadística. Porque se mete acá. Yo creo que de ayer a la noche, pero no importa. Bueno, ya está. Hoy no desayuné. Bueno, ahora pagarlo, vamos a ver. Ahora vamos, bueno, a pagar una pizza. Ah, no es mala. Pero bueno. ¿Ah? ¿Yo? Ya me están mangiando. Tráigame la camiseta de Atlante. Oh, de palo y palo, esto, pim pam. Nos vamos rápidamente para las novedades de Juventud Unida en la voz de Rosario Traferro, que nos decía lo siguiente. Al final el lobo no pudo darlo vuelta.
Juventud Unidad perdió ante Puerto Nuevo por 2-1 en un encuentro que debió disputarse en dos días debido a la lluvia, ¿no? El lunes apenas se jugaron 60 minutos, en el cual el Lobo, a los 20 del arranque, convirtió su único gol de la mano de Damián Lescano. Pero enseguida el equipo visitante pudo darlo vuelta gracias a Enzo Moreno y Nicolás Rodríguez. A los 15 minutos del segundo tiempo, como mencioné, el partido debió suspenderse debido a las lluvias y pasó para el día miércoles. Esos 30 minutos restantes se disputaron en dos tiempos de 15, en donde Juventud intentó darlo vuelta, pero no pudo, no lo logró. Se mantuvo un juego muy friccionado y con muchas faltas, y se podría decir que de ambos lados. El Lobo entonces se prepara para la fecha número 3, el próximo lunes a partir de las 17 horas, que enfrenta a Deportivo Paraguayo en Liniers. Y con respecto a lo que tiene que ver con el plantel, Nahuel Camargo llegó a la quinta amarilla, así que no podrá ser tenido en cuenta por el técnico. Y Antonio Samaniego podrá volver tras cumplir la fecha por acumulación de tarjetas. Muchas gracias y saludos a todos. Allí pasaba la palabra de Rosario Traferro, completísimo del audio, contándonos lo que había sucedido en el partido anterior y cómo se prepara el conjunto del Loco Steinbach para enfrentar a Deportivo Paraguayo el próximo día lunes. Y lo sumamos a Rama, que nos va a estar contando toda la actualidad del equipo de mi vieja, el querido Yupanqui. Entonces, información para Yoli. Sí, ay, para todos los hinchas del trapero. Escuchan, Yupanqui... empató, bueno, el último partido, el gol lo hizo De Benedetti, y esta situación no es casual, le abre la puerta para ser titular en este partido, ya que el Facha Pastrana llegó a su quinta amarilla. Entonces, gracias a este gol, se le abre una puerta para ser titular. La formación, única duda entonces, sería si vuelve el arquero Darío Alemán de su lesión o continúa Gabriel Ochoa. El resto, Valente, Garbero, Álvarez, González, Ricabana, Castellón, Quintana, Villafañe, La Sala y el ya mencionado De Benedetti para enfrentar a Cambaceres en cancha de Argentino de Merlo. El árbitro será Fernando Cruz. Bien. Muy bien, entonces, bien. Una variante obligatoria por llegar a la quinta amarilla de Facha Pastrana. Exacto. Y en duda el arquero Limón. Bien. Sí. Perfecto. Y por ahí voy a la cancha. Ahora. ¿Cuándo juegan? ¿El martes? El martes. A la trabajo. Si no, me encantaría ir. Porque me queda ahí nomás. Argentino a verlo, estoy ahí 10 minutos. Ah, la abuela y por ahí también. Estoy ahí nomás. No, pero puede ser que vaya a acompañarlo a Juan Manuel Vena a cubrir este partido. Mañana sí voy a ir a la cancha, pero me invitaron a ver un partido primera C que da la soledad que es un clásico. Alén Luján. Qué lindo partido. Así que me invitaron y durísimo, por suerte cancha, tengo libre. Cancha Alén. Ahí en Rodríguez. Así que gracias al jefe de prensa, al Chavo Pinto, que me ha invitado. Mañana vamos a estar presente ahí en ese partido. Bueno, lindo partido para disfrutar mañana. Síganos en las redes de Pato Juli. ¿Por qué no? Vamos rápidamente entonces para la información de Defensores de Cambaceres en la voz de Juan Manuel Vena. Hola, mis amigos de Potrero. ¿Cómo andan? Muy buen mediodía. ¿Quién les habla? El Lobo Juan Manuel Vena desde Ensenada con toda la información del rojo. Bueno, semana más que movida para Cambaceres, semana larga también. Y bueno, mucho autocrítica, mucho trabajo de cabeza. El técnico les habló mucho a los jugadores. Los jugadores sintieron mucho la dura derrota frente a Atlas. Pero bueno, como saben, en el torneo de la D no te puedes quedar lamentando mucho las derrotas. Tenés que dar rápido vuelta a la página y darle para adelante. Y bueno, es lo que hizo Cambaceres esta semana, donde tuvo una semana con mucho trabajo, además de las charlas con los jugadores. Y principalmente, buenas noticias, ya está Juan Manuel Díaz haciendo trabajos con el equipo, luego de que lo operaron al Rayo Juan Manuel Díaz. Y una pequeña duda... con respecto al 11 titular del martes, es que Samaniego, en el partido contra Atlas, en una jugada muy simple, muy sonsa, se patinó en un pozo de donde salen los riegos artificiales de la cancha y se abrió un poquito el aductor de la pierna derecha. Bueno, en la semana estuvo casi toda la semana parado, salvo ayer que hizo fútbol,
trabajo de fútbol y hoy también hizo fútbol en la práctica formal y anduvo bien. Así que, compañeros, para pasarle un poco en limpio de lo que vendría a ser el armado del equipo, que me la juego otra vez, para enfrentar a Yupanqui el martes, sería en el arco de Alegre, la defensa de cuatro, Cayeli, Carcetti, Drer, Esquiu. Vuelve de la suspensión Esteban Coronel, así que el cambio cantado de Esteban Coronel por Facundo Garcino, que lo había suplantado por la suspensión en el partido frente a Atlas. Marengo Coronel, la dupla de volantes centrales, y después Leonel García por izquierda, Samaniego de enganche, por la derecha Lacerre y arriba Nicolás Ferreira. Ese sería el 11 titular de Cambaceres para enfrentar a Yupanqui. Es mi equipo, es el que creo que va a poner el negro Agüero, viendo un poco lo que fue la semana y lo que estuvo trabajando con los jugadores. Así que bueno, compañeros, nada, un poco de buena información del Rojo, que bueno, que ya tiene a Juan Manuel Díaz trabajando, eso es más que importante, así que suponen que el partido con Puerto Nuevo es muy posible que retorne al 11 titular, un jugador más que clave, lateral izquierdo histórico de Cambaceres, y bueno, a lavar cabezas, a descansar mañana, y el lunes se hace un entrenamiento tranquilo, ya pensando en el partido frente a Yupanqui, compañeros. Así que bueno, les mando un saludo grande, que tengan un excelente programa y bueno, pronto nos vemos. Allí pasaba la palabra de Juan Manuel Vena, cerrando lo que será o lo que corresponde a esta fecha número 3, no cerrando del todo porque no hablamos del partido que se jugó el día de ayer entre Sportivo Barracas y Argentino de Rosario, allí en Rosario local el Salaíto, y para esto tenemos la palabra de un jugador de Sportivo Barracas. Hablamos de Alejandro Martínez, a quien saludamos en este momento. Y bueno, principalmente, Ale, bienvenido a la mesa de Potrero. Y bueno, preguntarte cómo se vivió el partido de ayer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un partido muy muy difícil. Sabemos que Argentino de Rosario ya se hace muy fuerte. Fue un partido muy complicado, muy trabado, donde los dos equipos tratamos de mantener el arco en cero, pero bueno, por suerte se dio un lindo partido y pudimos mantener el arco en cero. Bueno, vale, teniendo en cuenta de que faltan pocos días nada más para lo que será el duelo ante Gimnasia de la Plata por Copa Argentina, ¿cómo lo vive el plantel? ¿Cómo se van preparando? No, el plantel está tranquilo. Y nosotros somos conscientes que estamos muy metidos en lo que es el campeonato. Esto es un premio al campeonato, a la primera ronda que hicimos, así que ahora disfrutando, tenemos que trabajar el partido, tenemos dos días de descanso nomás, así que estamos tranquilos y esperando que llegue. ¿Cómo lo encara desde el lado de Cristian Ferlauto el tema de enfrentar a un equipo como lo es Gimnasia de La Plata? No, con tranquilidad, porque sabemos que, como te dije, esto es un premio, el club aspira a lo que es el campeonato, a lo que es el ascenso, más importante de lo que quiere el club, pero bueno, nosotros ahora sabemos que podemos dar batalla a Gimnasia, que sabemos que está golpeado, pero tranquilo que capaz que podemos dar un batacazo. Bien, Ale, teniendo en cuenta, bueno, esta actualidad de Gimnasia de La Plata, sabiendo que está peleando ahí en la zona de los promedios, en la Superliga, y que tiene nada más y nada menos que a Diego Armando Maradona en el banco de suplentes, siendo el técnico, contanos vos, cómo vivís o cuáles son las expectativas de cara a lo que va a ser eso. No, con tranquilidad, porque sabemos que ellos hoy, si pierden, el Diego supuestamente se va, así que nosotros tenemos que estar tranquilos, tenemos que tratar de hacer un buen papel en la Copa Argentina y a esperar a lo que sea. Estamos muy confiados, confiamos en el cuerpo técnico, en el plantel que tenemos y que podemos darle pelea. En lo personal, ¿qué es esa sensación de posiblemente tener a Diego Armando Maradona en el mismo partido? Que durante el plantel, en todo. Ah, una locura. Para cada uno de nosotros es algo inexplicable. Yo tuve
la suerte de ya conocerlo, de ya compartir con él. Cuando estaba en Atlas y en Deportivo Riestra tuve la suerte de compartir con él, así que mi experiencia con él yo ya la tengo, sé lo que es, conozco el cuerpo técnico de Gimnasia, lo conozco, y pero para explicarle a mi compañero es algo inexplicable. Es algo muy lindo tenerlo cerca, pero bueno, somos nosotros contra ellos y obvio que nosotros le vamos a querer ganar. Hola Ale, Patito Anjuli te saluda, ¿cómo estás amigo? Patito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos estás de niñero ahí? Veo que tenés a tu hija ahí, sí, por el fondo. Sí. ¿La estás cuidando? Está loca que recién llego de Rosario, así que... Bueno amigo, a mandarte un abrazo grande, felicitarte por lo que estás haciendo, como siempre, sos una gran persona y te mereces todo lo que te está pasando. Muchísimas gracias Patito, gracias por todo. Y te mangueo la de Sportivo Barraca, ¿sabes? Dale Patito, así será. Ale, principalmente te quería preguntar también el hecho de jugar nuevamente en la Copa Argentina. Sabemos que jugaste vistiendo la camiseta de Atlas ante River y ante Independiente. ¿Cómo es para vos y cómo se lo transmitís también a tus compañeros? No, para mí es sumar más experiencia en lo que es Copa Argentina. Contento, ahora muy motivado, sabiendo que tengo una personita por la cual tengo que lucharla todos los días, así que... más ahora que Copa Argentina. Es algo muy lindo para nosotros y para toda la familia de cada uno del plantel. Bueno, Ale, de parte de todo el equipo de Potrero, obviamente queremos desearle la mejor de las suertes al Arrabalero y a vos también en este partido que van a tener el día martes ante Gimnasia de La Plata. Bueno, muchísimas gracias a todo el cuerpo de Potrero. Bueno, allí pasaba la palabra de Alejandro Martínez, delantero de Sportivo Barracas, este arrabalero que se prepara para lo que será el duelo por Copa Argentina ante Gimnasia Esgrima de La Plata. Sí, me parece que ya la mentalidad de Sportivo Barracas, después de haber visitado Rosario, de haber logrado este empate, un partido que por lo que dicen muchos fue un partido que no dejó demasiado, creo que algún comentario te hizo nuestro amigo y colega Aldo Chajed, que estuvo en Rosario siguiendo al arrabalero y dijo que no había sucedido mucho en un partido muy opaco. Bueno, me parece que Barracas cumplió de visitante, sacó ese punto que le suma, que es necesario para estar en la lucha de este torneo que recién arranca, y ya la mentalidad pueda en lo que decía nuestro entrevistado en varias oportunidades. Disfrutar esto que fue un premio al campeonato anterior, fue un premio a todo lo que hicieron en el campeonato, creo lo estuvieron peleando hasta último momento con Liniers. Así que bueno, muy interesante lo que contó. Me parece que estaba tranquilo porque ya Maradona lo había visto cuando estuvo en Atlas y cuando estuvo en Deportivo Riestra, pero aclarando ese detalle, ¿cómo le explico a los demás lo que es estar cerca de Maradona? Sí, Wally, se lo preguntaste vos, se lo preguntó Wally, es algo inexplicable, y bueno, un párrafo aparte, dejen de manguear camisetas para todos, porque faltan que me traigan a mí. Es verdad. Todavía me deben las de Yupanqui a mí, así que estamos en la lista, ¿viste? Vamos la poniendo en la lista, y ni hablemos la de Sarmiento para Carlos. Es verdad, la de penalti, saludos para la gente de Lincoln de allá. Pero bueno, se nos está yendo este lindo programa de Potrero, la verdad que muy contentos por lo hablado. Fue un lindo programa por el hecho de informar, porque lo hicimos con mucha responsabilidad en lo que fue el primer bloque, hablando con Víctor Marinelli, hablando con el jefe de prensa de Liniers, y también en este segundo bloque hablando de todo lo que fue esta fecha número 2, de lo que pasó y lo que se viene también en esta fecha número 2. Bueno, Pato quiere cerrar con la tabla. ¿Cómo no, Pato? No, para comunicar a la gente, ¿no? Que ya, sí, bueno, dieron la tabla de posiciones. La fecha número 3, pero bueno, tenemos a Atlas puntero con 6 unidades, con una diferencia más 4. Liniers, obviamente con el partido suspendido, pero al momento le están dando los puntos ganados. También con 6 puntos, más 3 unidades, al igual que Deportivo Paraguayo, compartiendo los 3 la cima. Luego, Lugano con 3 unidades, con un partido todavía postergado a jugarse. Juventud Unida ya ha jugado 2 partidos, 3 puntos. Puerto Nuevo, 3 puntos. Cambaceres, 3 puntos. Sportivo Barracas, con un partido y medio, digamos, por disputarse, y ya jugada la tercera fecha, con 2 unidades. Luego siguen Yupanqui, Central, Ballester, Centro Español y Argentino de Rosario con 1 unidad. Claypole y Muñiz sin puntos por el momento. Ahí está la tabla de posiciones, que lo encuentra Atlas puntero,
y bueno, me parece que se va armando el campeonato. Veremos qué sucede el martes en Copa Argentina, que me parece que va a ser importante el partido de hoy de Gimnasia, a ver si el Sportivo Barracas se cruza con Diego Armando Maradona. Veremos qué sucederá el día martes a las 21:10 allí en el Estadio de Quilmes entre el Lobo y el Arrabalero. Detalle también para destacar de la tabla de posiciones: Atlas está acercando en la tabla general, donde primero va obviamente Liniers, el campeón del torneo de apertura. Sí, Sportivo Barracas, Claypole, Atlas, Juventud Unida, Deportivo Paraguayo y Cambas Heres son los equipos que estarían entrando hoy al torneo reducido. Correcto. Y Muñiz, sí, hoy sería el desafiliado para la próxima temporada. Exacto. Saludos a Iván Eric y saludos a Betty González, que nos estuvieron acompañando. Ya el resto ya la lo sabíamos. La hincha guaraní número uno, Betty González. Ya los González. Habíamos nombrado. Te mandó un saludo, Pato. Enorme saludo para Betty. Pato, nos vemos la semana que viene. Próximo sábado nos vemos, reencontramos. Buen fin de semana. Wally. Nos vemos la semana que viene. Feliz cumpleaños, mamá. Y ojalá que también de Potrero se cruce con Diego Armando Maradona. Capi. Muy bien, me gustó eso. Muy bueno. Bueno, un saludo a todos los amigos de Potrero, aguante la D, y un saludo grande a la mamá de Wally. El agradecimiento para todos los que nos siguieron en estas dos horas. Nos veremos el próximo sábado a partir de las 13 horas con más de Potrero. Muchas gracias. Aguante la D.